Ahí está. Hola, don Carlos, ahora sí que te veo ya. ¿Cómo ¿Qué estás? pasa, Javier? Muy bien. Te veo muy bien, la verdad, te veo muy bien. Ya sabes que el clima que tenemos en el barraco es especial y bueno, ya ves los coloretes que tengo, Hombre, claro, ahí se queman bien se secan los jamones, ¿no? Especialmente. Y sobre todo en esta época, que es cuando hay que curarlos. Que es Aquí se cuando hay ponen que duritos ahora. curarlo, sí, señor. O sea, que tú tienes buen jamón, tienes pinta de llevar buena vida, y aunque sé que eres de los que estás ajetreado y ocupado desde primerísima hora de la mañana hasta la última de la noche. Pero vamos, como te hemos visto como ciclista anémico, pues ahora te vemos así ya como tienes que estar, y choca un poquito, ¿no? Como el que se comió al que corría en bicicleta, Chico, ¿te parece que te has comido? No, no, estás bien, ¿no? O te ves. sí. No, sí, está. Lo que pasa es que me da Hombre, que no haces mucho me ve. deporte, ¿no? Bueno, mucho no. Sigo dándome mis paseos por la sierra, pero no a la intensidad que lo hacía antes, evidentemente. Ahora, Javi, voy casi con la eléctrica ya. Ahora vas con. No te creo que va a ser con la Sí, eléctrica que ya. sí, Javi. Pero Es una bueno. maravilla, hombre. Yo he sufrido mucho, Javi. Lo sé, y además fíjate que es una de las cosas en las que estaba hoy, de las que venía yo pensando. Digo, vamos a hablar con Carlos, como me gusta hablar con otros, ¿no? Y vamos a hablar siempre un poco de lo mismo, y es inevitable, ¿no? De lo que pasó, de cómo fue aquella victoria en el Tour, etcétera. Pero me gusta preguntarles en este caso a los ciclistas, y en este caso a ti, porque te tengo mucha confianza también, para que nos contéis un poco eso que queda siempre como al margen, ¿no? La enorme capacidad de sufrimiento. Me gustaría siempre arrancar por ese punto, porque sentados en nuestro sillón bol, incluso los periodistas, nos permitimos el lujo aquel de decir, pero ¿por qué no sale? ¿Y por qué no salta? ¿Y por qué no ataca? Como que esto fuera que enciendes un piloto automático y que no te ha dado la gana darle el piloto automático. Y no me extraña, porque si hay una palabra que encierra y que define lo que es el ciclismo, tendría que empezar en su abecedario particular por el de sufrimiento, ¿no? Sí, al final piensa que cualquier cosa que hagamos en esta vida es un tema más que físico, mental, ¿no? Creo que todos los que llegamos al campo profesional o la mayoría tenemos unas condiciones físicas portentosas, ¿vale? Pero lo que hace realmente que tú puedas superar esa barrera del dolor es de la cabeza. Entonces, cuando encima de tener unas condiciones físicas buenas, le unes una capacidad mental muy importante, pues eso, no tienes todo el tema del dolor, la motivación, la alegría, la tristeza, la pena, todo esto son temas mentales, no son temas físicos, ¿no? Entonces, esa parte, evidentemente, cuando la sabes superar y cuando la sabes utilizar, es un arma muy importante que, bueno, en mi caso, pues me ayudó a estar en lo más alto de la carrera que yo quería. Hombre, estamos casi todos los que vivimos un poco el ciclismo, estamos prácticamente convencidos de que hay una fuerza física y una fuerza mental, y no me atrevería a decir cuál es superior, en el ciclista profesional, ¿no? Yo diría que un 90% es la cabeza y un 10% la parte física, Javi. Siendo generoso, ¿eh? Porque yo conozco gente que físicamente es muchísimo más fuerte que yo, pero cuando le das una responsabilidad, la fuerza se evanecía rápidamente, ¿no? Claro. Entonces la cabeza es la que te ayuda al final a tirar hacia adelante en los momentos críticos y en los momentos más importantes. Pues claro, quien tiene clase, quien tira de clase, luego hablaremos de él como Chava. El otro día hablaba con Olano precisamente y mencionaba que ha dado muchas vueltas el comentario que hizo sobre Mikel Landa, de si le faltaba capacidad de sacrificio, que no lo había visto nunca sufrir en una contrarreloj, darlo todo, vamos, no, no sufrir como no va a sufrir. Sufrir ha sufrido todo Landa, y a lo mejor más que otros, ¿no? Pero bueno, hay gente que es capaz de darlo todo y hay gente que no es capaz de darlo todo, y en esa capacidad agonística está. Digo que es más comprensible que no tengan esa capacidad de darlo todo. Yo no digo falta de sufrimiento, me parece cruel, porque en la bici lo sufren todos. Que tengan esa capacidad agonística para soportar, es más fácil que les suceda a los que tienen mucha clase. Es comprensible, ¿no? Bueno, es como todo, a ver, el que tiene mucha clase y no se da cuenta de la clase que tiene, pues evidentemente lo hace por... le sale solo, ¿no? Aquel que no tiene tanta clase a lo mejor o esas capacidades que otros sí que tienen, pues al final tiene que sufrir en todos los sentidos, ¿no? Para poder estar a ese nivel o incluso ganarles. Entonces, eso sí que es complicado, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que todas las cosas, yo siempre hemos dicho, ¿no? Que pues, los chavalillos, sobre todo cuando los ves pequeñitos, los ves cómo empiezan a despuntar. Hay muchos chavales que tienen una clase impresionante
cuando son pequeños y cuando todavía están en edades tempranas en las que los esfuerzos son relativamente cortos, esa clase les ayuda a ganar con facilidad, ¿no? Pero luego llega un punto en el que el entrenamiento, el trabajo diario, la constancia, se empieza a equiparar a esa clase, y si ese chaval con tanta clase no entrena porque no ha tenido esos hábitos, pues es cuando se ve ya un poco desprotegido, ¿no? Si encima de ser un chaval en superclase, sabe lo que es la constancia, sabe lo que es el trabajo diario, sabe lo que es el entrenamiento, el descanso, y superarse cada día, pues ya es una máquina de ganar carreras, o una máquina de conseguir lo que se proponga en la vida, ¿no? Sí, pero yo lo que trato de entender, por lo menos en esa postura me he situado siempre, es que hay gente que empieza a desarrollar esa capacidad de sacrificio brutal porque es la única forma de ser un ciclista profesional, de ganarse la vida en la bici, bueno, o cualquier actividad, pero estamos hablando de la bici, que lo lleva al extremo, que el sufrimiento también se trabaja, ¿no? El sufrimiento se trabaja igual que el otro. Y entonces ese tipo que desde bien joven está sacrificándose, llegando en agonía permanente para poder ejercer su oficio, para poder alcanzar su sueño, pues ya lleva ese camino sembrado. El que termina o empieza casi a ser estrella a las primeras pedaladas porque se ve con unas facultades que la naturaleza le ha dado y que gana con la minga, como dicen por ahí, pues es muy difícil entrenarle. El sacrificio se entrena, que de repente dices, no, vale, yo ando muy bien, pero ahora me toca efectivamente hacer un esfuerzo brutal en un test contrarreloj de 30-40 kilómetros en solitario, donde no puedo tirar de clase en un momento determinado, sino además de clase, sufrimiento. No lo llevan trabajado. Yo entiendo que es así, ¿no? Sí, evidentemente, cuando a uno le engrandeces o le endiosas desde que es pequeñito y no le enseñas ese trabajo, ese esfuerzo, ese sacrificio, esa dedicación, esa constancia, en su día a día para cualquier cosa que se proponga en la vida, evidentemente, estás perdiendo una oportunidad muy grande. Entonces, todas las cosas que hagamos en la vida, hay que trabajarlas, todas. O sea, si tú tienes talento, hay que cuidar ese talento por un lado, y hay que enseñar a ese talento a ser talentoso cuando debe serlo, ¿sabes? No a malgastarlo en cualquier momento de la vida, ¿no? Esas cosas hay que protegerlas, hay que educarlas y hay que enseñarlas para que, bueno, pues en un futuro o en un presente, sean, pues eso, tengan un resultado en base a ese objetivo que se ha programado, ¿no? Voy a saltar así de golpe y de repente. Me encanta. ¿Qué edad tenías tú cuando soñaste en ser una figura? Digo, no una figura, no en ganar el Tour de Francia, en ser un corredor de aquellos que veías y que te ilusionaban en ser un corredor profesional ciclista. Yo desde que tenía 12 añitos, a ver, soñaba con ganar el Tour de Francia. ¿Ve? Y ¿Es sí, eso? como te lo digo, pues porque me ha gustado siempre, y yo soñaba cuando en aquella época yo estaba en el colegio, la Vuelta a España se celebraba en el mes de abril, yo salía corriendo del colegio para llegar a ver el final de la Vuelta a España. O sea, para mí, o sea, aquello ha sido siempre mi pasión. Es lo que me gustaba, ¿de acuerdo? Y además, recuerdo los reportajes que hacían luego en televisión española, espectaculares, un resumen pequeñito y tal. O sea, yo me los tragaba a todos. A ver, o sea, al final, es algo que desde pequeñito lo tenía muy, muy interiorizado. Y si le preguntas a cualquier compañero, me acuerdo cuando llegué a profesionales a la 11, pues con Luis Pérez o con Rafael Díaz Justo, yo le decía a un tío que corre un Tour de Francia, una Vuelta a España, una cosa de esta, no puede ganar el dinero que me estás diciendo tú. Esto no me cuadra por ningún sitio. Aquí uno sufre mucho en bicicleta como para que en estos sitios no se valore realmente esto, ¿no? Vamos a ver, yo cuando tenía no 12, cuando tenía 8 o 9 años, ya empezaba a ver las andanzas del tío Julio, de tu paisano y de Bamontes y demás, las primeras noticias que nos llegaban, pero ya muy pronto, no tendría yo ni 11 años cuando ya veía el Tour de Francia con un cierto interés, carreras que se daban, etcétera. Nunca pensé en correr el Tour de Francia, ni en ser ciclista profesional, ni en algo. Tenía verdadera pasión. Quiero decir, además del espectáculo y también me gustaban muchísimo los toros y no se me ocurría ser torero. Quiero decirte que tiene que haber otro ingrediente que te anime a convertir eso en un sueño, en un deseo ferviente, algo que te emociona o que te gusta mucho. A ver, yo lo tenía en casa. Al final, mi padre había montado en bicicleta, lo dejó en su momento, pues, de una forma un poco triste, porque, bueno, en aquella época tampoco sabían las ayudas
que hemos tenido luego los demás. Y bueno, pues en un momento de su vida decide crear esa peña ciclista Ángel Arroyo y ahí empezamos a animarnos muchos chicos, ¿no? Pero yo te puedo decir que con 8 añitos, bueno, yo no montaba todavía a nivel de competición en bicicleta, pero sí que corría a pie y era súper rápido, en 80 metros y en 100 metros, ¿Qué me ganaba dices? chavales, sí, ganaba chavales con 9 y 10 años. Yo nadaba, iba a la piscina, hacía gimnasia deportiva, o sea, hice otro tipo de deportes que me ayudaron a formarme como atleta, como deportista, y bueno, aunque a mí siempre se me dice que de una manera, ¿sabes? O sea, que bueno, pues que gané el tour, pues nunca he sido una estrella, o a lo mejor no he sido nunca un tío que ha llamado la atención. Pues bueno, te puedo decir que físicamente no soy Hulk Hogan o Arnold Schwarzenegger, pero estoy muy bien, o estaba muy bien, ahora ya me la he comido, Sí, estoy parece un seguro. poquito más blandito, ¿no? No, escúchame. Bueno, no, de eso sí tenemos que hablar también, porque a mí me parece que hay gente a la que parece como que tuviera que llevar una mochila a cargo, a cuestas, porque has ganado el Tour de Francia. Tú has sido una gran estrella del ciclismo durante muchísimos años, porque vamos a ver si hoy estamos considerando estrellas. Yo siempre catalogo superestrella, que son los fenómenos. Estrellas, que son los corredores muy profesionales, muy importantes, y luego buenos profesionales, ¿no? Estrellas, superestrellas, pues serán los Inolo y los Indurain y los Contador y los Merckx y compañía. Superestrellas. Estrellas son todos los que destacan en una prueba como el Tour de Francia. ¿Cuántas veces has hecho tú entre los 10 primeros en el Tour de Francia? ¿Siete? Pues 8, yo creo, ¿Ocho? de las 10 veces, 8 veces. Ocho. O sea, eso Y es. las otras 2 veces el 20 o el 21, algo así, entre los 20 primeros. Correcto. Y trabajando para otros la mayoría de las veces. Sí, La eso inmensa sí. mayoría de las veces. O sea, quiero decirte, para que te des cuenta cómo a veces no es que tergiversemos, es que, insisto, conseguir una meta que está reservada a muy pocos produce una sensación como de, bueno, Carlos Sastre, claro, Carlos Sastre no ganó 4 o 5 Tour de Francia, pero Carlos Sastre estuvo 10 años de profesional a primerísimo nivel y son muy pocos los ciclistas que han hecho cuarto, quinto, sexto, bueno, puestos entre los 10 primeros en 8 ediciones de las 10 participaciones en el Tour. Si eso no te parece ser una estrella del ciclismo, esto sin contar con haber ganado el Tour, ¿eh? Sí, no, yo, a ver, yo estoy muy tranquilo conmigo mismo y muy feliz, Javier. Yo, o sea, soy una persona que siempre me ha gustado brillar y dejar brillar. O sea, yo de hecho, el mayor recuerdo que tengo yo, que tienen mis compañeros en aquel Tour de Francia, es que, bueno, yo es cierto que gané el Tour de Francia, pero ganamos por equipos, hubo compañeros por los que nadie apostaba que terminaban ganando una etapa. O sea, tuvimos un espacio o una cuota de pantalla todos y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un poquito lo que he trasladado a mi vida también, ¿no? Cuando termina mi carrera deportiva, pues me gusta dejar paso y que cada chaval que tenemos hoy en día, que tenemos chavales jóvenes con talento, pues que tiren hacia adelante, ¿no? O sea, creo que tenemos que saber estar en cada momento y retirarnos también a tiempo y disfrutar de otras cosas, que también a la sombra se está muy a gustito, Javier. Hombre, eso no lo discute nadie. Yo simplemente digo que a lo mejor tienes o llevas sobre ti mismo el estigma de que ganaste un Tour de Francia. En vez de el éxito apoteósico de ganar un Tour de Francia, es como que tuvieras que pedirle perdón a alguien cuando has ganado un Tour de Francia como lo ganaste. Es decir, no ganaste un Tour de Francia por casualidad, no ganaste un Tour de Francia porque había cuatro matados. O sea, ganaste un Tour de Francia porque le ganaste, entre otros, a los hermanos Schleck y compañía, que fueron grandes rivales de Alberto Contador. O sea, no estamos hablando de ganar un Tour de Francia como lo gana, no lo conocéis vosotros, pero siempre tenía un amigo que me decía, yo me acuerdo de que el Tour de Francia lo ganó un tal Balkowiak, que era un corredor francés polaco secundario que ganó gracias a una escapada y tal, hace allá por los años 60 creo que fue. Tú ganas un tour a puro huevo y ganas un tour después de haber sido tercero y cuarto en las dos ediciones anteriores, es decir, siendo un favorito, estando predestinado y sabiendo tus rivales que eras uno de los favoritos para ganar el tour. Y sin embargo es verdad, o sea que te doy en el fondo, te doy un poco la razón de que parece que tu triunfo en el Tour de Francia. Yo sé por qué, es claro, por haber coincidido en una época en la que parecía fácil ganar el Tour de Francia. Ahora es cuando estamos aprendiendo. Como que no has recibido el reconocimiento debido. ¿Tú lo has sentido así? Aquí en España, ¿eh? Porque yo sé que fuera eres una celebridad. Es curioso, pero aquí en España no tanto, ¿no? Bueno, yo creo que al final, en mi caso también, bueno, pues salí de la 11, bueno, como amateur estaba en el equipo Banesto,
De Banesto hay una polémica importante cuando me voy a la 11. Cuando decido dejar la 11, pues tampoco fue de una manera sencilla. Y bueno, pues mi carrera deportiva o la parte más importante de mi carrera deportiva siempre ha sido en el extranjero, ¿no? En este caso en Dinamarca. Es un país con el que, bueno, pues me siento prácticamente como en casa, ¿no? Y me siento muy querido y muy apreciado y muy valorado, ¿no? Yo creo que esa parte también hace que, bueno, pues en aquella época Banesto, Liberty Seguros, tengan corredores también importantes, bueno, Castepan, ¿no? Cuando realmente estábamos luchando por ese tour, pues bueno, son equipos muy potentes, con unos intereses muy diferentes, y yo era un poquito el corredor español que está fuera en un equipo extranjero, que está ganando a los equipos españoles y a los corredores españoles, ¿no? Entonces, yo me he sentido un poquito en ese sentido como que, pues, o sea, que no me pusieron las cosas para nada fáciles, ¿no? De hecho, 2 años antes o 3 años antes de ganar ese Tour de Francia, pues bueno, todo lo que hacía era siempre negativo para esos equipos, ¿no? Luego ya se vinieron las cosas un poquito, cambiaron el tema y bueno, pues como que se normalizó ya la situación y el tema cambió, ¿no? Evidentemente, pues tuve la suerte también de estar con un equipazo, pues eso, con corredores súper potentes y que me facilitaron muchísimo el trabajo, Javier. Tú también has tenido otra situación que, bueno, afortunadamente manejaste de una forma fantástica al punto de superar todas las expectativas, ¿no? Pero cuando empiezas en esto del ciclismo, todos te veíamos, no quiere decir que no fueras porque lo habías demostrado en el campo amateur, que eras un corredor de primerísima fila, ¿no? Pero pasas a profesionales y eres el cuñado del Chava. Sí, Para a bien ver, y yo para todo. mal, más para bien, ¿eh? Más para bien. Bueno, sí, según lo veas, ¿no? Yo todo lo que hacía era o bien por mi padre o bien por el chavo. O sea, yo, los pedales los Tú daban los nada, dos por sí, mí, ¿no? exacto, nada más pedales Sí, tus. yo creo que la parte que tenemos los hijos o los que tenemos detrás, pues es esa herencia un poco envenenada en ese sentido que mucha gente quiere mal utilizar, ¿no? Entonces, bueno, siempre es complicado, pero bueno, para mí siempre ha sido un privilegio el ser el cuñado del chava. Y ser hijo de Víctor Sastre, claro. Claro, porque vamos a empezar por lo segundo. Si no hubiera sido hijo de Víctor Sastre, posiblemente no hubieras tenido inoculado el veneno del ciclismo. No hubieras tenido ya ese sueño a los 12 años de ganar el Tour de Francia, pero sobre todo y fundamentalmente no habrías tenido la misma facilidad, intuyo o presiento, para practicar el ciclismo, porque es gracias a través de la escuela que monta tu padre, donde se produce ese movimiento, iba a decir, subversivo, ¿no? En el barraco de mucha gente que era, bueno, me lo habéis contado muchas veces, yo no conocía mucho aquel ambiente, ¿no? Que era presa de las drogas y que se refugió en el ciclismo y que afortunadamente no salieron por casualidad tantos magníficos ciclistas y tantos campeones, ¿no? Así es, yo creo que lo que él hizo en aquel momento pues era de un padre coraje, ¿no? Exacto. Nosotros éramos unos chavalillos pequeños en ese sentido, pero sí que era consciente de que había muchos chavales jóvenes atravesando por situaciones muy complicadas, ¿no? En una situación muy similar a la que vivimos hoy en día, Javier, o sea, chavales o familias con una economía acomodada, con facilidades de todo tipo y en muchos casos sin ni una motivación o una ilusión por hacer algo, ¿no? Cuéntame. Entonces, Sí. eso hace que evidentemente, pues bueno, bueno, mi padre en ese sentido quiera darles una motivación, un estímulo, ¿no? Para que los chavales pues se suban a una bicicleta o se vengan a correr a la sierra o hagan algo de deporte que les motive, que les anime a encontrar otra satisfacción en la vida. ¿Era tan jodido el ambiente cuando tú eras niño? ¿Y lo percibías tú de niño con 14 años o 15 años en el barraco o no? Yo no, porque en ese momento todavía no era consciente. Piensa que yo en ese momento tenía, cuando él empezó con la escuela, yo tenía, pues eso, 9 añitos. Yo mi primera carrera la hice con 10 años. Entonces, yo en aquel momento no era consciente. De hecho, bueno, salías por aquí, por el pueblo, pero claro, no a altas horas de la noche ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, no fui consciente, afortunadamente, y yo pues me encontré un camino muy allanado y muy libre y en ese sentido mucho más bonito, ¿no? De que a lo mejor pudieron vivir jóvenes anteriores a nosotros. Pero sí has oído hablar de ello, ¿no? Sí, he oído hablar de ello y lo vivo de cerca, lo vivo de cerca, Javier. Ya. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Hay alguna razón para que hiciera tanta mella en el barraco, en esa zona? Yo he dicho siempre que era una, comentaba, ¿no?, de una familia acomodada, una zona de peleterías, de dinero, más o menos, y que, bueno, que a lo mejor había esa, que sobraba dinero en algunas familias y los chavales a lo mejor se permitían esas licencias, esos caprichos, pero me ha llamado siempre poderosamente la atención que una zona tan concreta. Habría otras, claro que sí, pero en esa zona, o a lo mejor le hemos dado mucha importancia a eso precisamente porque de ahí nació todo el fervor ciclista que ha demostrado esa zona, ¿no? A ver, yo creo que esta zona no era diferente A al otras. resto de zonas que viven en España, ¿no? Evidentemente, pues esto es un pueblecito de 2.000 habitantes y bueno, pues nos conocemos prácticamente todos y bueno, pues al final te toca de cerca siempre a alguien al que tú aprecias o al que tú admiras de alguna manera, ¿no? Entonces, pues bueno, no te digo que seamos todos familia, pero sí que al final conoces hijos de o familiares que bueno pues que o hijos de amigos o hijos de conocidos que bueno pues que están sufriendo por esa circunstancia. Entonces, pues bueno, yo entiendo que mi padre en aquel momento, o sea, yo tampoco es un tema del que hemos hablado y tal, entiendo de que vio esa necesidad, ¿no?, de hacer algo, de poder ayudar a la juventud o devolverles una parte de esa ilusión o de esas ganas por vivir, y es por lo que él empezó con el deporte. Lo que no es fácil es hacer una cuadra, por emplear un término así muy americano, una cuadra de corredores tan importantes. Es decir, en otras zonas, como tú dices, posiblemente no tuvo esa repercusión, pero también estarían pasando la juventud momentos delicados. En otras zonas también habría dinero, en otras zonas habría escuelas ciclistas. Y en ninguna nacieron como por esporas, ¿no? Se multiplicaron la cantidad de corredores buenos de esa zona tan limitada y tan concreta de España. Piensa que pues prácticamente en un área de unos 45 kilómetros a la redonda del barranco hemos tenido la oportunidad de llegar a ser ciclistas profesionales alrededor de unos 15 corredores, Fíjate. ¿no? Yo creo que lo más importante que yo aprendí de esa época de mi padre era el no tener ningún objetivo. O sea, el objetivo suyo era que los chavales tuviésemos la oportunidad de formarnos. Que viésemos en la bicicleta, en el deporte, una manera de jugar, una manera de divertirse. Y yo creo que esa fue la parte o la base más importante de cara a construir esa cuadra de la que tú hablas, Javier, y que, bueno, pues que muchos chavales, muchos padres, muchos amigos, muchos familiares viesen aquí, pues eso, una cadena humana libre y sana, que es como la que mi padre llamaba en ese momento a lo que él estaba haciendo, ¿no? Yo creo que lo más importante que él tuvo. Sobre todo, ya digo, o sea, no tener ningún objetivo, o sea, él no soñaba con ciclistas profesionales, él no soñaba con ciclistas, él soñaba con que los chavales tuviésemos la ilusión y las ganas de cada fin de semana juntarnos a hacer deporte, a divertirnos y a formarnos como personas. Y fíjate que también hay un. Estaba pensando, ¿no? Ahora repasamos muy rápidamente todo lo que sale de ahí, que no solo es Carlos Sastre o el Chava Jiménez. Pero también es verdad que hay un referente que posiblemente os motiva a todos, no sé si incluso a tu propio padre, a Víctor, ¿no? Y es claro, que una pequeña localidad de Ávila, bueno, que una pequeña localidad, una pequeña provincia española como Ávila, de un ciclista, de dos ciclistas, el primero Julio Jiménez, que es santo y seña. Julio Jiménez es otro de los corredores infravalorados. Y mira que está en un pedestal puesto, pero Julio Jiménez fue un corredorazo y un escalador de los más grandes que ha habido en la historia del ciclismo. Y después aparece Ángel Arroyo, que está a puntito de ganar un Tour de Francia. O sea, que no es nada fácil tampoco encontrar que una pequeña localidad, podríamos hablar, por citar localidades de Castilla y León, Palencia, Soria, ciudades pequeñas, o Teruel en Aragón, o tal, que te dé dos campeones de ese nivel en un relativamente corto espacio de tiempo, ¿no? Sí, ahí tampoco me puedo olvidar de Esteban Martín, Y que fue Esteban capaz también Martín, también, claro. terminar entre los 10 primeros en el Tour de Francia. O sea que estamos hablando, pues eso, de una zona, el Barranco Ávila, estamos por encima de los 1.000 metros de altitud. Es una zona, Javier, que el invierno es dura. O sea, es una de los. Bueno, tú conoces bien a los castellanos, ¿no? Somos gente. Yo, que he nacido en Madrid, creo que soy castellano, o mis raíces son todas castellanas. Y evidentemente, pues somos gente, pues creo que en ese sentido dura, sufrida. Aquí la vida, vamos, ahora mismo es cómoda y es de otra manera, ¿no? Pero bueno, no es sencillo el estar aquí
y el ganarte la vida aquí, ¿no? Yo creo que, bueno, lo decía José Miguel, lo he dicho tú un millón de veces, ¿no? Que el tour es, tiene nombre castellano y creo que eso, pues, bueno, ha hecho su mella, ¿no? A lo largo de todos estos años. Yo lo creo firmemente, pero bueno, lo creo de aquella época. De ahora ya hay otros componentes, otras situaciones diferentes, pero muchas veces es Hay que... que entrenar igual, Javier. Hay que entrenar. Lo Hace mucho frío sé, también, aunque la ropa sea buena, ¿eh? O sea, amigo, todo. y como decía el otro día Olano, aquello que le decía Manolo Sainz también, ¿no? Dice, si sales un día de lluvia a entrenar, es como si hicieras dos entrenamientos, el que haces tú y el que no ha El hecho que no tu entrenan. rival, exactamente. No iba a decirlo de eso porque alguna vez alguien se me mosqueaba un poco, yo le he dicho, claro que abono esa teoría, y la tenía también José Miguel Echavarri, ¿no? Que el Tour es castellano, pero es porque no deja de ser curioso que siendo el País Vasco una cuna de soberbios corredores, históricamente, vamos, de toda la vida, o sea, los mejores corredores, el mejor ambiente, el mejor nivel, todo en el País Vasco, y después resulta que buscaban los ganadores del Tour de Francia, y uno era de Toledo, Bamontes, el otro era de Cuenca, de Priego, Ocaña, el tercero era de Segovia, Perico, luego estaban por ahí figuras de relumbrón como Julio Jiménez, de Ávila, luego gana el Tour Sastre de Ávila, gana el Tour... Contador de Madrid. Y que Vamos a... viene, y contador que viene a Burgos también, o sea, que viene porque ha entrenado mucho por la zona de Que Ávila, o sea, que también, o sea, qué decir, también. y decíamos siempre, es que al final esa dureza, se dice, por ejemplo, de Valladolid, bueno, de toda esa zona, ¿no? Como es lo de los 3 meses de... 3 meses de invierno, no, 3 meses de infierno y 3 de invierno, ¿no? O al revés. O sea, el invierno y el infierno. Aquí no hay otras estaciones, ¿no? En Y estos tres. tenemos dos estaciones, invierno y verano, no hay nada entre No, invierno e infierno, ¿no? Porque son extremas en el frío y son extremas también en el calor, ¿no? Entonces, claro, la gente de Castilla está acostumbrada a ese sufrimiento. Desde muy niño, al que a lo mejor no es el sufrimiento lo meteorológico, ¿no? Después, efectivamente, hay que entrenar, hay que tener condiciones, hay que sacrificarse y otros consiguen objetivos, pero que es algo en lo que nos hemos fijado muchas veces porque no puede ser casualidad, ¿no? No puede ser casualidad que en lugares donde hay muy poco ciclismo, bueno, en Ávila ahora, pero no lo había entonces, o en Cuenca, o en Segovia, o en tal, salgan todos esos campeones, no es casualidad. Bueno, hablamos de esa época del barraco porque tú cuando te empiezas, entráis, y hablamos del tema de Banesto también, ¿no? Porque en un momento determinado esto ya ocurrió con, un poquito antes de, bueno, con vosotros, ¿no? Y ya luego con Santi Blanco, cuando Banesto decide suprimir el equipo amateur, porque estaban todos los mejores amateurs en el equipo, estaba Chava, estuviste tú, estuvo Mancebo, estuvo toda la corte celestial, y en un momento determinado Chava dice, no, es que para que se nos vayan otros equipos, pues mejor... Eliminamos al equipo de desarrollo, sería hoy del Banesto, el equipo sub-23. Mucho tuvo que ver tu marcha, ¿no? Espero que no, Javier. Espero que se les acabase el presupuesto más que otra cosa. No, hombre, No, a si ver, daba igual yo porque entiendo. A otros ver, yo equipos entiendo. salieron, ¿no? O sea que... A ver, yo me marché por varias razones, ¿no? Yo creo que, pues, y una de ellas fue porque, a ver, yo siempre parecía que el Chava siempre daba los pares por mí, ¿no? O sea, en aquel momento firmaron a tres corredores para ser ciclista profesional, ¿vale? Que eran más jóvenes que yo. Y a mí me dijeron que yo, como era el cuñado del Chava, pues que a mí como que no me hacía falta. Yo, ostras, digo, ¿qué pasa? ¿Que yo los contratos de ahora tengo que firmar con el Chava? Exactamente. O sea, era un poco una situación un poco esto, ¿no? Y me sentí un poquito en ese sentido. Yo no venía a ganar ningún mundial de junior, no venía a ganar. Venía a ganar muchas carreras como juvenil y de hacer muchas cosas buenas. Pero evidentemente, bueno, y demostrar poco a poco que tenía algo, ¿vale? Mi cuñado siempre me decía, Carlillos, como no ganes, vas a ser el mejor amateur de la historia. Es verdad. Siempre me lo decía, ¿no? Y yo, me quedé con aquello, y dije, ¿por qué me dirá esto a mi cuñado, ¿no? Y decidí que, bueno, pues que había hecho ya bastante por los demás y que tenía que hacerlo por mí también, ¿no? Entonces, ese cuarto año, pues desde gané la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta carrera y luego dejé de ganar muchas carreras, hice muchas cosas y evidentemente pues habían firmado tres corredores que resulta que no andaban tanto como tenía que andar yo, ¿no? Y luego pues no te preocupes, que no sé qué, que tú ya sabes que tienes aquí esto. Claro, no te preocupes, no te preocupes, pero nadie me decía absolutamente nada, ¿no?
Entonces, yo creí en aquel momento que había cubierto un expediente en el equipo de mis sueños, porque igual que soñaba con 12, 13, 14 añitos ganar el Tour, el equipo de mis sueños era en aquel momento Reynolds. O sea, yo, de hecho, todos los coches tenía, a mí me encantaban los coches desde pequeñito, me siguen gustando ahora de grande y los tenía de curas con pegatinas de Reynolds. O sea, de hecho, los sigo teniendo en casa. Y decirle a mi padre, papá, me quiero ir a otro equipo. Claro, se quedaron todos, mi padre a todos los chavales de aquí los llevaba allí, ¿no? Claro. Y claro, mi padre se quedó un poco, pues eso, de piedra en ese momento, pero bueno, tenía muy buena relación con Pablo Antón y habló con Pablo y Pablo habló con Manolo y claro, Manolo vio ahí el jirón, dice, esta es la mía. Dice, porque claro, este no tiene mala pinta el chaval del todo, ¿no? Y bueno, pues en aquel Tour del Porvenir del año 97, pues hice mi primer Tour del Porvenir, que hice además hice el 20 o el 21 en la clasificación general. Pues eso, siendo amateur. Óyeme, ¿te liberas del todo de ese San Benito estigma, llámalo como sea, del cuñado del Chava? No me acuerdo qué vuelta fue, aquel día que saltas a la rueda En la de Vuelta a España. en la Vuelta a No, 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 España. sal, no, no, sal, no salté yo a rueda suya. Chava iba por delante Sí. y yo Lo arranqué, le cogiste y te cogí. pegaste ahí al lado. No, me pegué la, no, me puse a tirar y me decía, Carlillo, no tires más, no tires más, Carlillo, me cago en la hostia. Y estábamos siempre, el cabrito de él, siempre en todas las navidades, lo único que hacía, a ver si me ganas alguna carrera, macho, que dices, apuntas mucho, pero no haces nada, no haces nada. Todo el día Te ahí vacilaba, tal. Bueno, todo el día, o sea. A mí era, siempre me tenía ahí, siempre pinchándome, siempre vacilándome, ¿no? Y la pena que nos quedó a los dos posiblemente hubiese sido aquel día haber llegado los dos juntos a esa cima de la Cruz de la Demanda y haber sprintado para haber tenido el cachondeito luego las Navidades, ¿no? En Nochebuena, Nochevieja, o cuando hubiese sido para ver quién había ganado a quién, ¿no? Y bueno, pues yo que iba le con habrías él. ganado tú porque un poquito más rápido que él si quieres, ¿eh? Hostia, José era No, muy bueno, era rápido. Y, lento, ¿no? Pero no, ya no, verá que el José cuerpo le ya. costaba arrancar, ¿eh? ¿Sabes? Y no sé, no, sinceramente no lo sé, Javier. Aquel día, evidentemente, se ve una característica de la carrera en la que Manolo me dijo que tenía que parar. Y porque Beloki se ponía de amarillo en aquel tour, en aquella Vuelta a España. Y allí se paró Carlitos y remé lo que tuve que remar para sacar ventaja para que Joseba se pusiese de líder. Y el cabrón de mi cuñado, pues, se escojonó de mí otra vez en las Navidades. O sea. Pero sin embargo, sí es ese día que dices, bueno, mira, aunque no me hayan dejado rematar la jugada, estoy aquí a tu altura, se acabó el vacile, tengo nivel para estar contigo, a lo mejor no para ser tan torero, pero sí tengo un nivel para estar contigo, ¿no? No, yo creo que al final, o sea, nosotros entrenando, al final tuve la suerte y la satisfacción, ¿no? De compartir con él muchos kilómetros el día que quería salir a entrenar conmigo, porque también cogía y, Carlillos, que voy a tirar para arriba. Y yo tiraba para arriba y el cabrón tiraba para abajo. Entonces, pues eso, algún día que íbamos juntos y tal, pues todos los puertos de la zona. Le torturaba un poquito y entonces pues ya me respetó un poquito. Ya cuando empezó a salir un poquito el bigotillo, ya que me empezó a afeitar y tal, pues aquel día ya me vio, hostia, ya vamos a tener un poco el tema más tranquilo, ¿no? Bueno, y también hay otra historia, él era muy vacilón, es que me lo estoy imaginando, ¿no? Vamos, Carlitos, que vas a ser el mejor del amateur del mundo, pero me lo estoy imaginando, pero la retranca tuya también es notable, ¿no? O sea que también me imagino vacilándote él todo lo que podías y más, ¿no? Yo le imitaba siempre. Nosotros nos lo pasábamos muy bien. La verdad es que yo creo que la vida es de eso, ¿no? Y yo con José compartí pues eso, 8 años de una manera muy intensa en viajes, entrenamientos, en competiciones y, bueno, pues evidentemente la vida familiar que nos unía, ¿no? Se ha hablado Y que mucho nos del. une. Sí, que os une, claro. Se ha hablado mucho. Saludos a Piedi, por cierto, que es la hermana de José Mari, que es la esposa de Carlos. Que se ha hablado mucho, ¿no? De cómo era el Chava, de si dilapidó una carrera profesional o dejó de dilapidarla. A mí él siempre me decía. Bueno, es verdad, pudo ganar más dinero, pero ganó mucho, ganó bastante dinero, tuvo un reconocimiento público, lo sigue teniendo, es una estrella. Yo creo que es la única estrella del pelotón nacional de la historia del ciclismo español
que es tan estrella sin haber ganado una Vuelta a España, ni un Tour de Francia, ni un Giro de Italia. O sea, no conozco ningún caso de alguien que tenga y que esté en el ánimo, en el corazón de los aficionados, con el palmarés del Chava, ¿no? Pero él me decía una cosa en la que con el tiempo le di, bueno, con el tiempo se la daba casi de entrada. Decía, yo corro por la afición, yo corro por el público, yo corro porque me divierto. Como diciendo, esto no es un sacerdocio. Volvemos un poco a lo que hablábamos al principio, ¿sí? Él no lo decía, pero tengo clase suficiente como para hacer esto sin necesidad de cuidarme, de encerrarme, de dedicar mi vida de manera monacal al ciclismo, y además le voy a sacar una rentabilidad enorme o más incluso que algunos. Claro, los más puristas le dirán, y aprovecho para hacer un alo en este caso de algo que siempre se critica mucho, ¿no? La elección de vida de cada uno es muy libre de hacerlo. Chava quería vivir. Chava le gustaba vivir y le gustaba vivir bien y le gustaba disfrutar mucho de la vida. Y entonces hay gente que le echa en cara o que le echaba en cara en su momento, que podía haber hecho más, pero si él no quería o no necesitaba hacer más, si él lo que quería era ser feliz, y yo he visto a pocos tíos encima de la bicicleta más felices que el Chava. ¿O no? A ver, en un porcentaje muy alto sí, pero bueno, yo creo que es, volvemos aquí un poquito a lo que hablábamos al principio, ¿no? A ese talento El sacrificio y el que, talento. exactamente, ¿no? Yo creo que él, y esa parte mental, ¿no? Él lo más importante que tenía es que sabía cuándo tenía que entrenar, cómo tenía que entrenar para llegar a sus objetivos bien. Y él, pues posiblemente el mantener esa presión diaria durante 20 o 21 días, pues a lo mejor psicológicamente no estaba preparado, ¿vale? No era su fuerte porque bueno, pues no tenía esa capacidad, no sé si porque no la había entrenado o simplemente porque no la tenía, ¿no? Él veía más oportunidades en el día a día que en estar esperando pues a esos 21 días, ¿no? Que es un poquito lo contrario a lo que yo hacía. Entonces, el problema que tienes aquí, Javier, o que te encuentras en la sociedad actual, es que al final todos somos números, somos productos y evidentemente pues todos quieren sacar esa mayor rentabilidad a ese producto para que al final enriquecer todo lo que te rodea, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando una persona no está predispuesta hacer ese tipo de sacrificios porque bien él no se encontraba a lo mejor seguro en ese terreno, pues evidentemente se empiezan a tambalear las cosas, ¿no? Y eso posiblemente fue pues algo negativo que le sucedió en su carrera deportiva y que bueno, pues que no le dejó ser él mismo de la manera que tú dices. Evidentemente tenemos frases muy buenas de él de todo tipo, ¿no? Yo me acuerdo de pues eso de hacer currar al equipo para ganar una etapa, una carrera, y llegar y ganar pues como lo hacía él, y otros días en los que les ponía a remar a todos y el chaval llegaba 25 minutos y decía, que lo importante es participar, se quedaba el tío tan ancho, ¿no? O sea que en ese sentido, la verdad es que yo tengo recuerdos de él muy buenos y me quedo con todos y cada uno de ellos, porque la verdad es que era único, como tú bien sabes, Javier. Y joder, cuando ves gente hoy en día que tiene un tatuaje del Chava en el brazo porque para él era especial, pues eso yo he visto que a lo mejor lo ha hecho Diego Armando Maradona. Al final son gente que mueven pasiones y que han ayudado a muchísima gente a salir de un hoyo y de hacer cosas que a lo mejor no se planteaban, ¿no? Tenía esa capacidad de emocionar y de hacerte llorar al mismo tiempo. Claro, hombre. Es que no se emocionaba. No se emocionaba solo porque ganase de la manera en la que ganaba, tan espectacular, etcétera, sino por cómo era. O sea, por cómo vivía su profesión. Yo tengo una teoría acuñada e intento defenderla siempre a capa y espada cuando hablamos de las exigencias al deportista, ¿no? Hay unas exigencias muy grandes al deportista, pues se las ponemos nosotros. Y es el deportista el que se las puede poner. Es decir, tú tienes. Es que parece mentira, fulanito podía haber sido un futbolista sensacional, pero se dedicó a la buena vida y se quedó en la mitad. Pero vamos a ver, ese fulanito, ese deportista o esa persona en cualquier otro área te puede contestar diciendo, oye, que 25, 24, 27, 29, 30 años se tienen una vez en la vida. Y habrá gente que tenga tanto fervor y tanto amor por su profesión que esté dispuesto, como decíamos antes, en plan sacerdocio, a sacrificar su vida, pero otros no. Los 28 años no vuelven. Y si a ti el deporte, en este caso concreto, te ha permitido el lujo de hacer lo que quieres, lo primero, de disfrutar con ello en buena medida, lo segundo, y de ganar mucho dinero, incluso de solucionar tu vida, lo tercero,
A mí me parece perfectamente legítimo que no te cuides como se cuidan otros, o que intentes vivir en la medida de lo posible tu vida, o que intentes ser feliz y divertirte. No se tienen 28 años dos veces en la vida, se tiene una vez nada más. Y ese punto en el que los aficionados o periodistas incluso, en fin, la opinión pública es muy exigente, es muy injusto y yo lo reivindico, es muy injusto. Un tipo que está desde los 16 años o 17 años dedicado en cuerpo y alma a su profesión puede o hacer de ella algo más que una profesión, un modo de vida o no. Y el chava, como otros, no sé si a Landa le puede ocurrir lo mismo al hilo de la conversación que teníamos el otro día con Olano. No le convenía, no le interesaba, no le compensaba. Y eso lo tenemos que entender. Por eso hago una reflexión simplemente al hilo de los casos que se van produciendo, que se producen constantemente en el mundo del deporte también, ¿no? Esa exigencia. Es que fulanito, hablando como con desprecio de alguien, si no quiere, no quiere. Es su vida, es su profesión, es su libertad, la de elegir entre una cosa y otra. Y somos nosotros, además, los que, pagando y manteniendo el negocio, permitimos que gane mucho dinero y viva francamente bien y tenga esa capacidad para elegir, porque el que tiene que ir a la fábrica no tiene capacidad para elegir. Tiene que ir a la fábrica y tiene que traer el sueldo cada mes y no hay más historia, ¿no? Bueno, yo quiero hablar de Sastre, no quiero hablar del chaval, aunque a los dos nos alegra mucho recordarle y a la gente también. Porque además y con esto cierro, ¿no? Fueron especialmente duros los últimos momentos por la impotencia que sentíamos, ¿no? Tratando de o intentando que aquello se recuperase y viendo que no había forma. Para vosotros como familia y para ti en particular, tuvo que ser doblemente duro, ¿no? A ver, cuando quieres y no puedes, Eso era. al final es muy difícil, ¿no? Y cuando desgraciadamente ves que personas muy, 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 muy cercanas a él son los que le llevan a esa situación, pues la impotencia se multiplica por 1 millón, ¿no? Entonces, fue complicado, pero cuando pasa el tiempo, al final te quedas con los recuerdos más bonitos y te quedas con la parte más importante, ¿no? Tú lo has dicho. Muy bien, o sea, al final él vivió su vida a su manera. Yo creo que le pondría aquí la canción de Frank Sinatra, la de I Did It My Way, y él la vivió intensamente, hizo lo que creía que tenía que hacer, disfrutó como nadie encima de la bicicleta, hizo disfrutar a muchísima gente también encima, o sea, a todos los que estábamos ahí al lado y viéndole, y que, pues eso, que buscamos un poquito. Ese ciclismo antiguo, ese ciclismo diferente, ¿no? Que la gente arrancaba, que la gente, pues eso, cuando esperabas que un tío iba a levantar los brazos, de repente llegaba a 20 minutos. O sea, yo creo que ese ciclismo de épica él lo hizo muy bien. Y al final, Javi, yo creo que lo más bonito es ese recuerdo, esos momentos, y que nos sigan, o que le sigamos recordando todos cómo él fue, ¿no? Y que no se nos va, afortunadamente. Yo también acuño con frecuencia esa frase de que solo se mueren los olvidados, y es verdad, porque ahora ha sido en diciembre, ¿cuántos años hace que nos dejó? Fue en el 90 y... Fue en el 2003. 2003, 2003. El 99 es cuando empieza. El 2003, hace 19 años que nos dejó. Y cada año y cada momento le seguimos recordando constantemente y hablamos de él. Solo se mueren los olvidados, los demás siguen vivos en nuestro imaginario, en nuestro recuerdo, en las conversaciones y en las charlas permanentes y en las imágenes muchas veces formidables de las exhibiciones que dio. Y lo más ¿Qué? bonito, Sí. Javi, es que cada día llega una persona diferente y te recuerda una faceta suya que no Siempre, conocías, siempre. ¿sabes? O sea, que y para cada persona significa algo diferente, ¿no? Yo creo que eso al final es lo que realmente merece la pena y lo que te enorgullece, ¿no? El haber podido ser parte de esa persona. Háblame del Tour de Francia que ganamos en el año 2000. A mí es que me patinan los años 8, ¿no? Sí, 2008, de 2008. 2008, Me sí. patinan los años, a veces en fuerza mental, pero ya se me amontonan las fechas y los momentos. Espera, Javi, que voy a dar la luz, que si no, Ah, no pues soy bonito. aprovecha que estamos aquí en familia y nos vemos mejor. Si no me regaña luego Javi técnico. No, ahí No sé perfecto. si... No, no, Sí, hay va. buena luz, hay muy buena luz, no hay ningún problema. Yo lo único que no quiero es que estés sufriendo con el móvil. Estás tranquilo y estás cómodo.
Sí. Sí. Si no me cambio de brazo, ya está. Paso está izquierda, derecha. Así no discute ninguno, Javi. Bueno, año 2008. Cuando ganamos el Tour en el año 2008, lo comentaba antes, ya habías hecho 4 veces entre los 10 primeros. Venía de hacer cuarto y venía de hacer tercero. Y eras uno de los grandes favoritos en aquel Tour de Francia. Y de hecho, habías fichado por Saxo Bank para ganar el Tour de Francia, ¿no? Sí y no. A ver, yo cuando A ver. llego a CSC, cuando llego a CSC en el año ACSF, 2002, ACSF. sí, ahí estaba Tyler Hamilton. Luego estuvo Tyler allí con nosotros un par de años. Luego llegó Iván Basso. Y Iván. bueno, pues me tocó compartir titularidad, ¿no? En algún caso con ellos. Pero bueno, siempre. En mí no había ese ciclista, ¿no? Que a lo mejor, pues como tú dices, no era la superestrella, o alguno se negaba a que fuese esa superestrella y pues sabían que era un talón al portador, que cuando ese líder a lo mejor no estaba, o cuando ese líder necesitaba, pues siempre estaba allí Carlitos, ¿no? Entonces, evidentemente, pues después del 2006, en el que ya pues tengo la oportunidad casi de estar en el podio, aquello empieza a cambiar un poquito, no encuentran a lo mejor ese Iván Basso, ese Tyler Hamilton que estaba buscando Bjarne Riis y después de verme pues mi progresión, pues cree que llega mi momento y entrenando pues él se da cuenta de que tiene una baza muy muy importante y muy seria de cada carrera, ¿no? Y luego que tenía veneración por ti. ¿Cuándo llegan los Schleck? No, es lo que Frank Ahora ya ya. llevaba tiempo y Andy Antes que pues tú, quiero decir. no, Frank llegó más Después. tarde, o sea, es un poquito más joven que yo y Andy pues obviamente mucho más joven que yo, ¿no? Sí. Ellos llegan después de llevar yo en el equipo ya pues igual 3, 4 años. Allá por el 2005, por ahí llegarían aproximadamente, sí. Sí, más o menos. Cuando nos presentamos en ese tour del 2008, es evidente que eres una baza porque has presentado credenciales antes, pero es evidente que Andy Schleck también, incluso Frank puede jugar su papel. Y tenéis un director que les apoya claramente, además. A ver, cuando llegamos a aquel tour, el equipo estaba dividido en 7 partes. ¿Vale? Entonces, había un equipo que habían estado corriendo prácticamente todos juntos y luego estaba yo. ¿Vale? Entonces, yo posiblemente había coincidido con ellos en alguna carrera, pero poco más, ¿no? Frank, pues era un corredor que lo estaba haciendo bien, pero bueno, en 3 semanas tenía sus vacíos porque evidentemente, pues bueno. No había estado nunca a ese nivel. Y Andy, pues venía de haber hecho un podio en el Giro de Italia en su primera vuelta grande y parecía que iba a ser pues el nuevo Eddy Merckx o el nuevo corredor de más importante, ¿no? De ese ciclismo. Entonces, pues bueno, se juntan ahí diferentes factores, ¿no? Que hace que la carrera pues se muestre interesante antes de empezarla. Y bueno, yo tenía la parte más importante que tenía es que bueno, pues que Bjarne Riis había estado conmigo entrenando justo después del Dauphiné. Y si mal no recuerdo, fuimos a Suiza porque estaba lloviendo los Alpes, que íbamos a ver allí todas las etapas de los Alpes del Tour. Y nos tuvimos que ir para casa porque había un tiempo malísimo. Y pues aquel día se celebraba también el Tour de Suiza. Y después de un entrenamiento de 6 horas, hicimos la subida. La misma subida que hacían ellos en la carrera por la tarde, ¿no? Y yo haciendo trasmoto con Riis, cogí los tiempos abajo en el puerto, en el último puerto de carrera, y evidentemente luego arriba, ¿no? Y cuando llegamos a su casa, allí en Lugano, pues le veo que coge el cronómetro y cronómetro al pelotón. En aquel momento, ¿no? Estar en el crono aquí, tendrá cogido tiempos y tal, de cuando entrenaba y estará viendo el tema, ¿no? Y bueno, ya sabes que Riis era palco en palabras y un tío bastante serio, se parece bastante a mí en ese sentido. Y me mira así, se gira así, me mira hacia el lado y me sonríe. Digo, yo no sé qué le pasará a este hombre, pero se ha emocionado con algo. Dice, ¿quieres saber una cosa, Carlitos? Digo, bueno, si me la cuenta, la sabré, ¿no? Dice, has hecho 20 segundos menos que el mejor de que los dos primeros que han subido escapados en carrera. No, pero si no hemos subido a tope, Bjarne. Dice eso. Por Por eso. eso me río.
O sea, él sabía en aquel momento que yo estaba preparado pues para hacerlo muy bien y bueno, prácticamente me pegué los 10 días de los 8 días de los cinemas, otros 4 días. O sea, ya me hice medio tour antes de llegar a aquel tour y bueno, pues mi gran apoyo en ese sentido fue Riz y desde el primer día me lo mostró esa seguridad y esa confianza y yo creo que ese tándem nos funcionó muy bien. Pero dentro del equipo, ¿qué pasaba? Dentro del equipo era Bueno, otra historia. Él era el manager general, sí, pero a la hora de la verdad. a ver, al principio pues hubo gente como todas estas cosas, Javi, que se dedican a tocar los cojones, hablando claro. O sea, vamos a andar aquí con medias cintas, ¿no? Pero bueno, al final la gente no es tonta, Javi. Y entre nosotros estamos cansados de dar pedales, de vernos cómo pedaleamos. Y tú sabes a un tío solo con verle pedalear, cómo llega una carrera o lo que te transmite, ¿no? Entonces hubo una serie de corredores que evidentemente a mí no me han visto en todo el año, pero cuando me empezaron a ver pedalear y empezaron a percibir ciertas cosas, se dieron cuenta de que aquella carrera pasaba por estar cerca de mí, ¿no? Entonces, con diferentes situaciones, diferentes cosas, pues hubo corredores que a lo mejor no tenían esa confianza que en 2, 3 días antes de empezar la carrera se dieron cuenta y yo desde el primer día me sentí apoyado ya por prácticamente un 50. Igual que cuando llegamos había un 10% que me apoyaba y un 90% que estaba, que no sabía si iba o venía. A partir de, pues eso, prácticamente desde que pasaron los reconocimientos médicos del tour y todas estas historias, que el equipo, pues ese 90% se puso ya de mi lado y había un 10% de que, bueno, pues que estaban allí por si acaso. Eso, fallaba algún tema, ¿no? Y podían encontrar esa oportunidad con la que soñaban. Total, que os jugáis el Tour de Francia entre vosotros. A la hora de la verdad, hay que... A ver, Yo si creo tú... que no, Javi. Yo creo ¿No? que en ese sentido, no, yo era muy consciente de que tenían calidad los dos, pero de ahí a poder ganar un tour, yo lo veía complicado. O sea, yo sé que a nivel mediático aquello vendía mucho, un chaval joven, con una proyección de la impresionante, después de venir a hacer podio en el Giro de Italia, y los dos hermanos vendían mucho por su forma de ser, por su forma de hablar, por muchas cosas, ¿no? No, pero bueno, pero estamos hablando de que si había un... Vamos a ver, haz un esfuerzo mental y sitúate el día de la etapa del Alpe d'Huez, que es una de las más hermosas páginas que ha escrito un ciclista español jamás en el Tour de Francia. La victoria desde abajo hasta arriba, revuelta va, revuelta viene, las 21 revueltas del Alpe d'Huez, Sastre escapado en cabeza para ganar y asegurarse la victoria en el Tour de Francia. Antes de esa etapa... ¿Los Schleck tienen las mismas opciones que tú dentro del equipo o no? A ver, uno de ellos estaba fuera ya. O sea, la perdió las opciones en la etapa de Autocar, Andy Schleck, que llegó con 5 o 6 minutos o 10 minutos, ya no me acuerdo exactamente cuánto tiempo perdió. Y llegó a pie de Autocar, llegó con nosotros en el grupo de cabeza. ¿Vale? Entonces, el pequeño estaba luchando por su maillot blanco para ser el primer joven del Tour de Francia. Y Frank estaba vestido de amarillo. ¿Sabes? Entonces, evidentemente, era el líder de la carrera, pero nosotros sabíamos que la contrarreloj, pues con Cade Evans teníamos ahí o con Denis Menchov, teníamos ahí un handicap que bueno, pues que, o un San Benito que nos había encargado de que nos quitaban en la contrarreloj, perdíamos el Tour de Francia, ¿no? Entonces, todos sabíamos, yo, o sea, recuerdo la reunión que tuvimos antes de salir en aquella etapa, en la que Riz no había dormido. Dijo, no he dormido esta noche, tengo 20 tácticas diferentes para el día de hoy. Dije, Dios mío, o tierra, trágame. Yo, ahí se pusieron cada uno a hablar de una cosa y tal, y dije, después de media hora, dije, yo, mirar, perdonadme, pero solo quiero una táctica y que funcione. Si alguno la sabe, que me la diga. Hubo un silencio ahí importante y esto pues es una cosa que bueno, pues preguntando a cualquiera de mis compañeros se lo pueden decir. O sea, a mí me preguntó Riske qué es lo que quería hacer. Dije, tú antes de empezar este Tour de Francia dijiste que esta etapa posiblemente era la más importante y que es la que tú querías ganar, ¿no? Pues yo es con la etapa que llevo soñando ganar todo el Tour de Francia. Yo lo dije antes de salir. Y Fran Schleck estaba de líder y bueno, pues la situación era la que era, ¿no?
Evidentemente estaba todo en un tiempo Tiempo, tiempo, muy... tiempo. Antes de eso, vale, era la etapa que quería ganar. Pero tú, cuando empiezas el Tour de Francia, también empiezas el Tour de Francia pensando o queriendo ganar al P2F y queriendo ganar el Tour. Evidentemente, yo me Por eso, presenté a que no Brest. vayan a pensar solo que es que te habías fijado como objetivo ganar la etapa de al P2F. No, no. Por eso. A ver, yo evidentemente no tengo la capacidad de brillar todos los días como brillan las estrellas. Yo soy una estrella que bueno, de vez en cuando se mete detrás de las nubes para que no la dé demasiado el tema, ¿sabes? Entonces yo intentaba en aquella carrera pasar, no digo lo más desapercibido porque, bueno, estás ahí metido entre los 10 primeros, no pasas desapercibido y no es sencillo. Pero evidentemente yo sabía que bueno, pues que había el Tour de Francia, una carrera de 3 etapas, no se ganan en un día. Se gana, un día puedes ganar la carrera, pero el resto las puedes perder, Se ¿no? pierde en un día, Entonces, efectivamente. exactamente. Entonces, pues bueno, yo soñaba que aquella etapa venía después de 3 etapas de montaña muy duras. El día anterior terminamos en Jaussiers y hacíamos 2 puertos realmente durísimos, como eran el Col de la Lombarda, que llegabas casi a 2.600 metros, y el Bonnet, la Bonnet, que subíamos a 2.800 metros de altitud. Y luego era una bajada vertiginosa hasta Jaussiers. Y bueno, pues allí Menchoff perdió tiempo en aquella bajada. El día anterior hemos tenido el día de descanso. O sea, llegamos ya a la recta final del Tour de Francia, en la que las fuerzas de los corredores ya estaba bastante tocadilla, ¿no? Y eso. Déjame que aproveche para recordar, porque ahora sí lo estaba mirando, porque la memoria no me llega con tanto detalle. Termina esa etapa de Josia, es la decimosexta, y la clasificación general, en aquella etapa la ganó Dessel, el francés de la G2R. En la clasificación general queda Frankie Schleck, que es líder, Bernhard Kohl, el austríaco del Gerolsteiner, a 7 segundos, Cadel Evans a 8 segundos. Tú cuarto a 49 segundos y Menchov quinto a 1.13. Es decir, sobre el papel, o aprovechéis esa etapa sí o sí, o Evans y Menchov efectivamente os limpian contra la lona, ¿no? Era un poco el planteamiento. Bueno, es lo que la prensa siempre decía. O sea, a mí me dicen, es que tú no eres contrarrelojista. Yo, joder, si en todas las cuentas del Tour de Francia mi peor puesto ha sido de los 30 primeros, o 35. O sea, es que, bueno, evidentemente No eras no cancelara, era luego. Cancelara, pero ostras, o sea, yo aquí le doy las gracias a Manolo Sainz. A mí me enseñó a disputar todas y cada una de las contrarrelojes de mi vida, aunque no tuviese nada que jugarme. Y gracias a Manolo, pues eso, al ímpetu que tenía Manolo, a lo que Manolo hizo en aquella época, que creo que fue un revolucionario y lo va a ser toda la vida, yo aprendí a luchar por todas y cada una de las contrarrelojes. Y en el Tour de Francia, evidentemente, ahí están los resultados y las clasificaciones. Pues creo que lo hice muy bien y lo había hecho muy bien. Lo que pasa es que, bueno, la memoria es muy frágil y la prensa en este sentido, pues no hacía un efecto, no buscaban en la hemeroteca y buscaban resultados, ¿no? O sea, lo más sencillo era decir esto porque yo creo que lo que graba debe la expectación. Bueno, en cualquier caso, si no le sacabas tiempo a Cadel Evans y Menchov, eran dos rivales muy temibles, con la diferencia de tiempo que había en la general, ¿no? Pero estaba chupa, Javier, me Ya, va ya, contra ya, los y no fueron capaces de quitarme ni un segundo. ya. Ya, luego, Y eso que los porque últimos el maillot da cinco. alas. ¿Qué va a dar alas, Javier? Eso. Yo las estuve buscando allí toda la ¿Y no mañana, las digo, ¿dónde están las encontraste? alas? Y no las encontré. Me eché Joder. una siesta, digo, a ver si Mi después de la siesta un poquito más despejado, digo, enseñanza. las encuentro las alas, pero no las vi por Enseñanza. ningún lado. Bueno, termino de contarte. Se planea 24 objetivos. Tú dejas claro que quieres ganar en el P2F. En tu fuero interno estás, imagino, vamos, lo sé. Estás maquinando a ver cómo consigues imponer tu ley y no estar pendiente de lo que hagan los Schleck, que posiblemente vayan, pues como es lógico, a defender lo suyo, ¿no? Tú eras la segunda baza del equipo en esos momentos y podías ser la primera. Pero no te dejan claro cuál es el planteamiento cuando empieza la etapa, ¿no? Planteamiento táctico. No, porque Bjarne, pues, a ver, él tenía las dudas que tenía todo el mundo, evidentemente, ¿sabes? Y para él yo creo que es una situación un poquito pues única o excepcional, ¿no? La que se encuentra. Y evidentemente, pues bueno, había mucha gente alrededor que al final todo el mundo da su opinión. Y cuando estás en un momento de estrés, de tensión y te centras tanto en la situación, que pierdes un poquito esa objetividad, ¿no? Yo lo que siempre intentaba o he intentado en mi vida es salirme un poquito de esa situación para ver las cosas con objetividad y con claridad, ¿no?
Y evidentemente, el haber estado en esa situación 2 años antes, en aquel Tour de Francia de 2006, en la que antes de la última contrarreloj estaba segundo en la general y después de la contrarreloj, pues terminé cuarto. Y de haberme pegado muchos batacazos ya en esa carrera, pues es como ya cuando te han pegado unas cuantas cornadas, ya el toro ya sabes por dónde cogerle, ¿no? Y a mí eso me ayudó mucho pues a correr aquella etapa con tranquilidad y saber que nuestra baza como escaladores pues partía desde arrancar abajo de Alpedues, ¿no? Que es lo que hicimos, o lo que hice yo en este caso. Decimos, no, lo que hiciste tú y punto. Lo Ya decidiste por está. tu cuenta, jugaste la baza, antes de que se muevan los demás, me voy a mover yo. No, yo sabía que la parte inicial de Alpedues es realmente dura y cuando ya vienes con 200 kilómetros en las patas, con 40 grados y no sé cuántos puertos y unas cuantas horas encima de la bicicleta y 17 días de competición, las cabezas ya no piensan de la misma manera, ¿no? Y yo tuve la suerte de que un buen amigo, un fisioterapeuta, osteópata, como lo queramos llamar, me mandó un mensajito antes de la etapa aquella, y me decía, Carlos, hoy vas a sufrir como un león y a volar como un águila. Ahí sí que estaba en las alas, pero todavía no tenía el mayuzo amarillo, Javi. Vas a sufrir como Y un león y a volar como un águila. sí, y me lo dijo en inglés además, y no se me olvidó nunca esa frase, porque la verdad es que bueno, pues es algo diferente que no me ha dicho nunca nadie antes. Y nada, y bueno, pues cuando arranqué abajo, sé que los 4 primeros kilómetros fueron realmente bestiales porque iba a tope y las diferencias eran mínimas, 15, 20 segundos, 25 segundos, se acortaban otra vez, pero a partir de ese kilómetro 4 empiezan 15 segundos, 30, 45, minuto, minuto y medio, 2 minutos, 2:15, 2:30 y el último kilómetro pues disfruté de aquella subida como lo hubiese hecho mi cuñado en sus mejores tiempos, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, en todos esos momentos importantes siempre me acordaba de esa gente a la que quieres y a la que admiras y que, bueno, pues en algún momento de mi vida lo pude imitar, ¿no? No, cuando empieza el Tour de Francia y sueñas con ganar al PDF, aún soñando con ganar el Tour, no te puedes imaginar, yo ni en el, vamos, ni con alas, ni sin alas, ni con sueños, ni sin sueños, que puedas tener, efectivamente, lo que tú has dicho, que puedas incluso llegar a gozar en el último kilómetro, como diciendo, ya tengo la renta, voy a ganar el Tour, atrás, ¿no? Pero mientras vas subiendo y estás esos 5 o 6 kilómetros, 15, 20, 40 segundos, ¿no se te pasa por la cabeza que los Schleck puedan empezar a tirar, a trabajar? No lo hubiera consentido eso, Riz, o sea, Bueno, lo hicieron, o sea, ellos poco. arrancaron por detrás y sí, Andy estuvo por detrás y tal y por la radio dijo, yo no me acuerdo si fue Rhys o Kim Andersen, que era el director, que estaba a 25 segundos, digo, pues si me quiere coger tiene que apretar bastante de lo lindo, ¿sabes? Y si me coges porque es mejor que yo, evidentemente, pero yo parar no iba a parar, Javi, ese día no, con mi cuñado. Pues paré y le dejé que me vacilase durante un tiempo, pero a este no le iba a dejar que me vacilase. Claro, normal, hombre. En ese momento estabais ganando el Tour de Francia. Era lógico, ¿no? Sí, yo ya te, o sea, yo creo que a partir de ese kilómetro 4, yo escuchaba ya cosas por la radio, pero llega un momento, Javi, en el que ese sufrimiento y ese dolor se convierte o se transforma en una motivación y unas ganas por tirar hacia adelante como nunca lo has hecho en tu vida, ¿sabes? Y yo sabía que tenía la oportunidad de mi vida, ya no de ganar el Tour de Francia, sino de ganar en una cima mítica, única y exclusiva para 21 ciclistas que nos han puesto el nombre en una de las curvas, ¿no? Es verdad. O 21 o 42, no sé, Sí, sí, porque sí. como ya van doblando ya alguna de las placas, yo estoy con Agustinho en la placa, me parece que es la 17, y la verdad es que eso no se podía, esa oportunidad no se podía dejar escapar, Javi. Sí, señor. En cada una de las revueltas, por si no lo sabéis, en cada uno de los giros de Alpe d'Huez está el nombre de uno de los ganadores en el mítico puerto de Alpe d'Huez. Esa etapa la gana Carlos Astre, ahora sí estoy mirando datos, con 2-3 de ventaja sobre Samuel Sánchez, que fue segundo delante de Andy Schleck. Valverde entró a 2-13, Frank Schleck a 2-13, y luego ya el resto con Cadel Evans a 2-15. Y la clasificación general, pasaste ya a tener esa renta de 1-24 sobre Frank Schleck, que era, bueno, y 1.33 sobre Bernard Col, que era definitiva. Yo tengo un recuerdo imborrable
de la cantidad de emociones que pasamos juntos allí en aquel Tour de Francia, pero sobre todo del último día, cuando vinieron todos los responsables del Saxo Band, digo yo siempre, del CSC, bueno, toda la cofradía danesa al hotel, y estaba preparada una fiesta allí por todo lo alto. Habían venido autobuses, seguidores, etcétera, empleados de la firma, etcétera, desde Dinamarca y desde más puntos. Y bueno, pues el último día suele ser un día verdaderamente complicado para los medios informativos, como es normal. Bastante es que nos atiendan en una rueda de prensa y que puedan dar unas opiniones, ¿no? Bueno, ese día, como que lo estuviera viendo ahora en el hotel, en la habitación del hotel, las 9 de la noche, has atendido a 40.000, estábamos como 4 o 5 medios informativos nacionales, las emisoras de radio, ¿no? Nos atendiste a las 9 de la noche con la gente, con toda la gente esperándote abajo, uno por uno, a cada uno de los enviados especiales de la radio, nuestros 10 minutitos concediendo una entrevista. Iba a decir, hay que tener los cuadrados, no, porque tú tenías esa personalidad, además siempre has sido una persona agradecida, y eso sí que lo tengo que decir muy alto y muy claro. Pero quiero decir, la trascendencia que en ese momento tenía para ti, no solo responder a la prensa o a la gente que habíamos estado cuidándote y mimándote, etcétera, sino sobre todo atender de alguna manera, siempre lo digo, al público español, al aficionado que había vibrado contigo, ¿no? Pues muchas veces decimos la prensa, la maldita prensa. Bueno, a veces la prensa somos maldita, pero en la mayoría de los casos somos transmisores, meros transmisores. Lo que estamos haciendo es llevar las palabras de Carlos Sastre, y que esa noche escucharon en todas las radios, y bajaste a cenar a las 10 y pico de la noche con un par, y llevaban allí una hora esperando de todos. Seguro que antes me había comido un bocata de Bueno, no jamón lo digo por el hambre que ibérico de la pasara, zona. no lo digo por el O hambre que sea, pasara, bajé ya recuperado ya, Javi. Seguro lo que digo porque no me acuerdo fíjate, de aquello yo, yo ¿eh? No me sí, acuerdo. estabas en otro mundo, en el mundo de Yupi, pero ahí en la habitación aguantando ¿cómo se llaman las relaciones públicas aquel que tenéis en el CSC? Brian Nigort. Brian, correcto, apremiándonos, venga, hombre, venga, venga. Y tú, bueno, vale, sí, pero voy a atender a todos uno por uno. Y nos atendiste uno por uno, y estaba desde las 7:30, de las 8 de la tarde, todo el hall del hotel, el restaurante que tenían preparado allí para la gran cena de todos, esperando a Carlos Sastre, esperando el equipo, esperando. Bueno, fue el penúltimo día, no el último día en París, fue el penúltimo día. No, fue el día de. Quiero recordar que fue el día de Alpeduez, no me acuerdo exactamente cuándo, pero bueno, que tenías ganado el tour. Después del tour, ¿qué te quedó? ¿Qué sensación te quedó? ¿Que lo habías hecho ya todo en el mundo No. del ciclismo, me refiero? A ver, lo que sí que tienes es una satisfacción ya, Javi, de decir, hostias, he conseguido esa carrera con la que yo soñaba, ¿sabes? Y he conseguido esa carrera por la que llevaba luchando muchísimo tiempo, ¿no? Y la he conseguido contra viento y marea. Nadie me puso nada fácil. Entonces, llega un momento en el que te sientes satisfecho contigo mismo, tranquilo contigo mismo. Y dices, bueno, creo que aquí mis días empiezan a. Mi cuenta atrás empieza ya, ¿no? Al final yo también lo conseguí con 33 años y ya empiezas a tener otros objetivos, ¿no? De hecho, después de aquella carrera, pues me embarqué en un proyecto, pusimos en marcha el Testing Cervelo, que fue pues también un antes y un después en lo que es el mundo del ciclismo. Y ya me empecé a embarcar en una serie de proyectos que bueno, pues que me fueron minando a nivel deportivo. Y que bueno, pues que encaminaron un poquito mi faceta, pues eso, post ciclismo, ¿no? O post deportiva. Entonces, en el mundo del ciclismo, posiblemente con aquello para mí ya fue bastante, aunque al año siguiente en el Testing Cervelo, pues gané esas dos etapas del Giro de Italia. Giro. El Giro no lo gané por lo que no lo gané. Al final estuve en el podio y tal, pero bueno, son muchas circunstancias las que bueno, pues que hicieron que fuese complicado, ¿no? Bueno, la trayectoria tuya está ahí y la trayectoria tuya está marcada por la victoria en el Tour de Francia, pero como estábamos comentando antes, ¿no? Viene del sueño de un niño que a los 12 años se pone, no sé si como objetivo, pero le hace una ilusión tremenda participar en el Tour y ganar el Tour de Francia. ¿Y tuviste en algún momento de tu trayectoria alguna situación al margen de aquellos conflictivos fichajes, primero por la ONCE o luego por CSC, etcétera? ¿Tuviste algún momento en el que dijeras, esto no merece la pena, no hay que seguir adelante? ¿Momento de debilidad personal? Sí, a ver, yo después de la pérdida de José, el chava, pues tuve 2 años realmente complicados.
Y creo que en el 2006, yo en el Tour de Francia me rompo, bueno, me rompo, no, me fisuro dos costillas en la sexta etapa, hago prácticamente todo el tour con dos costillas fisuradas. Con unos dolores, los primeros días tenía el golpe y esa inflamación me sujetaba las costillas y no lo notaba, pero a partir de ahí lo empiezo a pasar muy mal. Terminé entre los 10 primeros en el Tour de Francia, no sé cómo, y llego un momento de vacío y de impotencia en el que me planteo incluso dejar la bicicleta, ¿no? Me doy una oportunidad y termino segundo en la Vuelta a España. Y pasé de querer dejar la bicicleta a decir, pues posiblemente tenga alguna cosa más que decir en este deporte, ¿no? Y coincidiendo con el Campeonato del Mundo en Madrid, que ganó Tom Boonen, pues tuve varias reuniones con Rhys y estaba tan tranquilo y tan seguro de mí mismo que en una de ellas le dije, antes de los mundiales, le dije que no continuaba en el equipo. Estuve negociando con otros equipos y finalmente después del tour me llamó, nos llamamos mutuamente, ¿no? Me llamó Bjarne, no puedo hablar yo con él, le llamé yo luego a él. Y dice, nos damos otra oportunidad. Y en Madrid nos sentamos otra vez los dos y encontramos esa oportunidad que, bueno, pues que a mí personalmente me ayudó a ganar el tour. Bjarne Riis tenía verdadera debilidad por ti. Éramos como un matrimonio, ¿no? Tenía buenos momentos y malos, pero los buenos eran. No, a ver, malos, malos no. A ver, yo entiendo de que, a ver, la vida al final a cada uno nos enseña un camino, ¿no? Y el recorrerlo, o la forma de recorrerlo. Y él, pues, conmigo, pues, evidentemente, pues tenía dudas, ¿no? Porque mi camino o mi forma de recorrerlo era muy diferente de la manera de la que él lo había recorrido, ¿no? Entonces, eso genera dudas y genera situaciones, pues eso, complicadas, ¿no? De explicar en muchos casos, en muchos momentos, y genera muchas dudas, ¿no? Entonces, también un manager, sea Bjarne Riis, sea Manolo Sainz, sea el que sea, pues al final sueña también con hacer un corredor, ¿vale? Hacerle a su semejanza y que consiga las cosas gracias a esos consejos. Entonces, yo era un poco un arma libre, ¿no? Yo era como Pocahontas, sin coleta, y yo quería o recorrer el camino, pues, a mi forma, ¿no? A mi manera. Y eso, pues, evidentemente, siempre era un conflicto, ¿no? Que bueno, pues, que es difícil de explicar. Y muchas veces difícil de resolver, aunque no hayamos discutido nunca en la vida, ni haya habido situaciones en ese sentido conflictivas entre nosotros, ¿no? Cuéntame qué ciclista mirabas con veneración, olvídate de José. ¿Qué ciclista mirabas con veneración cuando eras juvenil? A ver, yo este Arroyo con la época con la que estaba en Perico los dos. Yo creo que ha sido una de las épocas más bonitas del ciclismo español. Y Arroyo para mí, pues siempre, o sea, sin conocerle como persona, ¿vale? Para mí era un tío especial. O sea, su forma de correr, su forma de atacar, su forma de hacer las cosas me gustaba. Evidentemente, Perico, su forma de ese ciclismo un poquito que hacía ya, que se quedaba un poquito hacia atrás, arrancaba cuando toda la gente pensaba que se iba a quedar, a mí aquello me gustaba. Yo creo que siempre el ciclismo, el deporte, la vida está llena de emociones y de situaciones de ese tipo que bueno, pues que hace que la gente te admire o que admire lo que haces o que admire un deporte por lo que ve y esa parte me gustaba, ¿no? Evidentemente Miguel Indurain, pues yo creo que esa persona que bueno, pues que yo me llamó, a ver, con Miguel, yo estaba en el equipo Banesto de chavalillo y yo no sé si ha ganado ya Miguel tres o cuatro tours o incluso los cinco y nos veía ya los chavalillos a todos los sub-23 o los que estábamos en el equipo amateur y nos iba a saludar uno por uno, ¿no?
Yo a Miguel, aparte de por lo que ha conseguido encima de la bicicleta, le admiro por la gran persona que es. Para mí ese valor y eso que hizo, pues yo creo que para mí tiene pues, la mayor importancia que puede tener por encima de todos los títulos que haya conseguido. El ser una persona tan sumamente importante y que nos dedique un minuto a saludarnos uno por uno, eso no se me olvidará nunca en la vida siendo un chavalillo. Y luego, pues bueno, Zule, Jalabert, evidentemente Lance Armstrong, aunque no sea la persona más afín a él en ese sentido, siempre han sido corredores que me han gustado y que me han llamado la atención, evidentemente, y que bueno, pues de una manera u otra me hubiese gustado seguir, ¿no? Dime a alguien que corriese contigo, que pensaras en un momento determinado, al principio, más bien de tu carrera, que iba a ser estrella y que se quedó en la mitad, o que no cumplió esas expectativas. Yo creo que muchos corredores, pero al final son muchas circunstancias, Javi, las que hacen que algún corredor, a lo mejor con un talento increíble, no haya podido brillar con luz propia, ¿no? Bien por una lesión, bien porque, volviendo un poquito a lo que hablábamos al principio, porque ese trabajo que a lo mejor había que haber hecho con él no se hizo o se le dio demasiada importancia en un momento en el que no había que darle importancia. Yo creo que hay muchos corredores y decirte uno ahora mismo así, pues No, dime alguno, porque no estamos acusando a nadie de nada, al revés, son circunstancias efectivamente las que influyen, pero un tío de esos que viste tú dijiste, este tiene una clase que se va a salir y por la razón esa no cuenta ya, no pudo, o no le dejaron, o la suerte no le sonrió, o lo que fuese. no sé, quizás Miguel Morras, ¿no? Por Miguel ejemplo. Morras, o sea, yo compartí con él un año de equipo sub-23 en Banesto. Fichó por la 11 y luego lo ha invertido todo en bolsa, el tío, le va de Le va lujo, ¿sabes? bien, O sea estuve que... con él en Innsbruck y no veas tú cómo hilan de fino. Por ahí andan en Sí, los países no, está... asiáticos y en una bolsa en Nada, Nueva este yo York. vive el auténtico lujo, o sea que bueno, aquello lo he invertido en estos de los pocos casos en la que un deportista, pues bueno, pocos casos, no hay muchos, evidentemente, pues ha invertido muy bien los poquitos o muchos ahorros que consiguió en aquella ¿Era tan época. bueno, Morras? Sí lo parecía, ¿no? A ver, era un bomboncito, ¿sabes? Estaba muy apetecible, pero a ver, no lo sé. A ver, es un corredor que tenía una clase. Yo le comparo mucho con un Óscar Freire en ese sentido, con una clase espectacular, pero muy, muy sensible. Entonces, evidentemente, cuando no eres capaz de superar esa sensibilidad que tienes en un momento determinado, pues es difícil, ¿no? No sé si lo suyo era esa lesión que tuvo de la rodilla. Que te acomodas de alguna manera cuando llegas ahí, parece que lo has ganado todo cuando tienes 18 años, no lo sé, pero bueno, creo que es un ejemplo de un corredor que bueno, pues que parecía que iba a ser impresionante o mi, yo qué sé, Paco Mancebo, ¿no? Creo que lo hizo muy bien, pero bueno, por diferentes circunstancias tuvo que dejar la primera línea, ¿sabes? De una manera un poquito eso, diferente, ¿no? O no esperada. De todos los que has tenido, digamos que líderes o compañeros fuertes en el equipo, ¿quién es el que más te ha impresionado así por su conjunto, ¿eh? No solo como ciclista? A ver, Jalabert para mí ha sido un referente en todos los sentidos. O sea, Laurent, creo que aparte de ser un ciclista con mucho talento, creo que ha sido un grandísimo profesional y posiblemente sea pues eso, el corredor quizás al que más admiro en ese sentido, ¿no? Porque bueno, luego pues tengo muy buena relación con otros corredores y me deja la piel por otros muchos corredores, pero quizás con él ha sido especial muchas cosas. ¿Sabes que sigue haciendo triatlón? Se mete unas palizas de miedo, hace de todo y está todo el día. Tiene mucho tiempo libre, eso no es bueno, Javi. El No es deporte hay que bueno, practicarlo de una manera moderada. Eso lo dice todo el mundo. No puedes estar toda la vida al límite. oye, está al límite, ¿eh? Está al límite, pero chupao, chupao, hace todo ultra tiene que ser, ¿no? Al final es tremendo, pero sí es un tipo que a mí también me cayó en su trayectoria profesional francamente bien. Me pareció un hombre súper equilibrado, un profesional total y absoluto. Has hablado antes de Manolo Sainz y me gustaría así echar un cuarto de espadas, ¿no? Porque es verdad que su figura pasó por el ciclismo como pasó, dejando un sello importantísimo, pero que su despedida, entre comillas, o su adiós al ciclismo, vino envuelto en una situación
que no ha permitido hacer justicia con él. Y Manolo tendría sus cosas malas, que las tendría, pero Manolo es uno de los hombres que más le ha aportado al ciclismo español en el apartado técnico y táctico fundamentalmente. Y me parece muy bien que se lo reconozca. Así que de vez en cuando tenga alguna palabra de reconocimiento en ese sentido, ¿no? Yo creo, Javi, que al final que levante la mano a alguien que no haya cometido un error en su vida o que no cometa un error cada día de su vida. Yo creo que todos los que estamos aquí, Sí. Javi, metemos la pata. Yo, me dices de Manolo a nivel nacional. Yo te diría que Manolo a nivel internacional creo que era la persona que tenía la capacidad de haber dado al ciclismo la dimensión que podría haber tenido. Pero cuando tú ves a una persona brillante, como es su caso, que claro que te va a poner contra las cuerdas porque tú no tienes esa capacidad y tu negocio te va muy bien, pues dices, a este no le cargamos directamente, ¿no? Entonces, Manolo llegó a este deporte posiblemente mucho tiempo antes de lo que tenía que haber llegado. Y pues eso, como hacía, ¿no? Cuando yo recuerdo, después de estar en profesionales ya muchos años, o sea, Manolo, cuando yo llegué a la 11, teníamos cada corredor, no me acuerdo, cuatro, cinco, seis bicicletas, tenía un autobús de mecánica, teníamos, o sea, Manolo era un visionario de este deporte, creo que lo sigue siendo, y como tú bien dices, no ha habido justicia con él, depende, independientemente de que haya metido la pata en muchas cosas, ¿no? Pero también ha hecho muchísimas cosas positivas por este deporte. Y yo, cuando después de la contrarreloj que tuvimos en el Tour de Francia, lo dije así: o sea, la gente buscaba mi vinculación con Manolo o con temas de doping. Y yo dije lo que pensaba: o sea, a mí Manolo, a mí me enseñó a ser ciclista. Y lo dije, lo digo hoy y lo diré toda mi vida. O sea, haya compartido con él un 10%, un 90% o no haya compartido absolutamente nada. Pero creo que personas como él hacen falta en este mundo. Carlos, háblame de lo que haces, de lo que, bueno, cuéntanoslo, yo lo sé, pero los amigos que nos siguen aquí en el canal, ¿no? Tienes montado un imperio, voy a decir, ¿no? Porque estamos en un momento delicado, pero tienes montado una cosa muy guapa en Ávila. Pues una especie de Pues centro de rendimiento, de alto rendimiento ciclista, por decirlo de alguna manera, al margen de tu negocio de bicicletas y demás. sí, a ver, al final es un bloque, ¿no? Que tenemos ahí hecho en Ávila y, bueno, pues tenemos esa tienda de bicicletas que todo el mundo sabe por las dificultades que atravesamos hoy, ¿no? Hay que hacer los deberes con mucho tiempo y, bueno, pues hay que arriesgar mucho para poderte mantener a flote, ¿no? Ya no digo ganar dinero, pero sí mantenerte a flote y luego, evidentemente, pues la parte de arriba tengo ahí un poco, ¿no? Tengo, pues eso, metida toda mi experiencia, la formación que he ido adquiriendo a lo largo de, pues aparte de mi vida deportiva en estos últimos 10, 11 años. Y bueno, pues es un centro al final que lo que se trata es, o está avalado por el tema de la salud y el bienestar. Y lo que se busca ahí, pues evidentemente es dar la oportunidad a aquel que se acerca a hacer deporte con salud, ¿no? Y el salud, pues evidentemente no está regañado con nada del rendimiento ni con otras facetas y bueno, pues es algo que realmente me gusta, algo que me divierte y es algo con bueno, pues que con lo que me lo paso muy bien porque al final tengo la oportunidad de conocer a personas de todo tipo, ¿vale? De todos los ámbitos y con las que comparto un montón de experiencias que son muy bonitas, ¿no? Ya no es solo un centro de biomecánica, es un centro, bueno, de ergonomía y, bueno, pues al final la ayudas al ciclista o al deportista o a aquel que se acerca a entender el deporte desde ese punto de vista, ¿no? Que para mí es súper importante y, bueno, pues si ya luego tengo la suerte de que vendemos una bicicleta, le vendemos un culote y un maillot y el tío se va de ahí niquelado y nos damos un paseo en bicicleta, pues ya no tengo que decir nada, ya lo gastamos entero al Lo 100%, ¿no? abordamos. Oye, cuéntame de lo que acabaste un poco decepcionado fue de lo de la escuela. Cuéntame por qué, porque además es importante transmitir ese mensaje al entorno de los chicos, a la familia, a los padres fundamentalmente de los chicos, ¿no? A ver, la vida va cambiando mucho, ¿no? Al final, yo en mi caso, pues bueno, intento seguir un poco
la línea con la que empezó mi padre. Y bueno, pues intento también dar la oportunidad a una serie de chavales que, bueno, pues que no saben lo que hacer. Viene un poquito, pues eso, cuando estás ahí que no sabes si dejar la bicicleta o no dejarla, les intentas dar una oportunidad para involucrarles también en un proyecto que a ellos les puede gustar. Tienes el tema de las federaciones, tienes pues también las inquietudes de los padres. Bueno, te juntas con una serie de cosas, ¿no? Que dices, joder, estás aquí poniendo todo de tu parte, ¿no? Tu experiencia, tu tiempo, tu dinero, muchas cosas para que un puñado de chavales tengan una oportunidad en la vida. Ya no por un tema de ser ciclistas o no, sino de ser algo en la vida. Y ves que todos los que tienes a tu alrededor te están poniendo trabas, ¿vale? O sea, aquellos a los que les estás pagando un sueldo, aquellos a los que les está dando una formación, aquellos a los que estás intentando de que sus chavales, sus hijos, pues bueno, se formen, se eduquen con unos valores, pues eso, con un trabajo, con una constancia. Y luego, pues esas federaciones a las que, evidentemente, son las que tienen que velar por la integridad de esos deportistas, ¿sabes? Y ves que todos esos ideales con lo que tú has nacido, con lo que tú has crecido y aquello que tú tienes, ves que no compartes nada con todo lo que tienes alrededor, ¿no? Entonces llega un momento en el que dices, bueno, creo que yo ya he sumado todo lo que tenía que sumar, aquí no pinto nada, ¿no? Y bueno, pues, es un poco una situación. Que bueno, pues que viene avalada por todo eso y que bueno, pues que llega un momento en el que también tengo ganas de disfrutar y hacer otras cosas y dedicarme tiempo a mí mismo y a mi familia que se han sacrificado mucho por mí, ¿no? Puedo haber que hacer algo para recuperar el tono por esos parajes, ¿no? Porque sí, es verdad que al final es la tierra, la altitud y el frío lo que hace grandes campeones. Tendremos que buscar alguna solución, ¿no? Sí, la tenemos. Bueno, la tenemos, Javi. Siempre piensa que a lo mejor no con una cuadra, pero bueno, sabes que gallinas que ponen huevos pastan en el campo. Correcto. Entonces, bueno, siempre estaremos ahí cerquita de aquellos que lo necesiten y ayudaremos a esas gallinitas o esos pollitos a tirar hacia adelante y ¿por qué no? A levantar los brazos a lo mejor en una carrera importante. Ojalá que así sea. Háblame del ciclismo actual, cómo lo estás viendo, así un poco en la lejanía, pero sé que lo sigues, normal, pero estamos todos muy expectantes, ¿no? Hemos pasado una época, lo comentamos cada día aquí, ¿no? Venimos de una temporada de vacas gordas, de toda la generación, porque siempre hablamos de Contador, de Purito y de Valverde, porque son los últimos, pero antes estás tú y está Freire y está Samuel Sánchez y están pues todos los que habéis escrito. Casi diría que 2 décadas prácticamente de un ciclismo que jamás había tenido tanta continuidad en la historia. Es decir, siempre tuvimos ciclos, ¿no? Ciclos importantes de bajones, de crecimiento, la aparición de alguna estrella, etcétera. Pero estamos desde el reinado de Miguel Indurain casi sin parar, ¿no? Porque incluso en la época de Armstrong, pues ahí tenéis presencia muchos, ¿no? Y no me olvido de Roberto Heras, y no me olvido de Beloki, no me olvido de Galdeano, y no me olvido de Óscar Sevilla, que estuvo aquí con nosotros no hace tanto, en fin, muy infinidad. Y de repente nos hemos encontrado en un punto en el que todos los días hablamos de lo mismo. Parece que no hay más que más y que Landa. Y encima, con esa fancainita que tenemos, somos tan exigentes que como no ganan el Tour, pues los censuramos, no sé si más de la cuenta o no. Pero yo creo que tenemos un panorama un poquito más esperanzador. ¿Tú cómo lo ves? A ver, en toda la historia pues ha habido altos y bajos, Javi. Yo, a ver, sigo mucho el ciclismo, evidentemente, me gusta ver todo lo que puedo. No veo todo lo que me gustaría, pero bueno, en el caso, por ejemplo, de Mikel Landa, pues creo que el error más grande que ha podido cometer posiblemente es crear unas expectativas que él no estaba seguro nunca de crear, de si iba a poder conseguir o no podía conseguir, ¿no? Yo creo que es un grandísimo corredor. Nadie lo va a decir lo contrario nunca, pero creo que ha creado unas expectativas mucho más altas de las que ha podido llegar a conseguir, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, pues a mí me ha dejado siempre vacío, ¿vale? No es una crítica, ¿eh? Y yo, o sea, no le conozco ni personalmente, ni
ni he visto, evidentemente, pues nada de su carrera deportiva hasta lo que he visto en televisión, ¿vale? Creo que bueno, en ese sentido, ya no sé si ha sido él alimentado por los medios de comunicación, por las redes sociales o por la circunstancia que haya sido, pues bueno, pues ha creado algo que bueno, pues que se ha vuelto un poco en tu contra, ¿no? Entonces, evidentemente, la crítica en este sentido es mucho más fácil que cuando tú vas de incógnito y consigues algo como puedo hacer en el Giro de Italia, en el que estaba allí con su compañero Aru, que yo tuve la oportunidad de retransmitir en televisión española y que nos pareció un fenómeno espectacular por la forma en la que tenía de correr. Pero a partir de ahí ha ido pues de equipo en equipo, nunca ha encontrado esa base que a lo mejor tenía. No sé si la ha buscado o no la ha buscado. Y eso pues posiblemente no le ha ayudado en este tiempo a que bueno, pues ser un producto mucho más fiable, ¿no? Sí, pero déjame que diga una cosa ahí, porque tú lo estás apuntando y con toda la razón del mundo. A mí me duele que a Landa, no que se le critique, porque si no cumple unas expectativas es normal que pueda defraudar, más que criticar, no es crítica, es que pueda defraudar. Lo que pasa es que las expectativas se las hemos creado nosotros. Quiero decir, es un ciclista que de repente aparece en aquel Giro de Italia que gana Alberto Contador como gregario de Aru, gana sus dos etapas, demuestra un potencial de montaña formidable, termina haciendo un podium. Dio la sensación de que andaba tanto más que su jefe de filas, que Fabio Aru. Y a partir de ahí, un tío que da una exhibición así, es normal que se le mire con lupa, pero lo que a mí me parece un poco cruel es que nos frustre porque no sea capaz de crecer más que eso. Y eso es difícil, o sea, dar un paso más arriba de eso es verdaderamente complicado, independientemente de que él sea un corredor que se sacrifique más, se sacrifique menos, tenga una mentalidad diferente, un poco lo que estábamos hablando antes del Chava, ¿no? A mí esa es la crueldad. Otra cosa es que él hubiera dicho, yo voy a ganar el Tour de Francia y soy el mejor. Bueno, pues le estaríamos diciendo, pero No, es que eso lo ha dicho no. yo, eso lo ha dicho él. O sea, yo por lo digo, cuando digo las expectativas, no lo que desde Pensemos. fuera pueden decir, sino él ha dicho, este es mi tour, estoy preparado para él. Es lo que yo he visto muchas veces o ha repetido en muchas ocasiones, Javi, y es posiblemente por lo que yo digo. O sea, cuando uno se plantea una meta, ¿vale? Y la meta mía es ganar una etapa, ganar dos etapas o esto, y lo consigues, perfecto. Pero cuando tú estás diciendo, no, este es mi tour, estoy probando tal, o sea, yo lo he visto que cuando le han dado o cuando ha tenido una responsabilidad, o se ha terminado cayendo o ha tenido un problema, o sea, he visto que la responsabilidad en algún momento determinado ha podido con él, ¿sabes? Y es la. Yo no lo digo como crítica, o sea, lo digo todo lo contrario, o sea, creo que es un grandísimo corredor, creo que tiene un potencial bestial, pero también lo decía al principio, ¿no? O sea, yo conozco gente que era mucho más fuerte y más potente que yo y le dan una responsabilidad y no podían con ella, Claro, ¿sabes? muchos. Entonces yo veo en Landa que a lo mejor él mismo se autoexige una auténtica barbaridad y esa responsabilidad no la ha sabido canalizar todavía. No estoy diciendo que no la tenga, y eso a mí lo que diga el resto de la gente me da igual. Yo le he oído a él, yo personalmente le he oído en el momento determinado decir que él está el año pasado, sin ir más lejos, en el Tour de Francia. O sea, en el año pasado, no, el otro anterior, no me acuerdo Hace 2 años, exactamente, cuando sí. es. Hace 2 años, o sea, él lo decía, ¿no? Entonces, y luego, pues, la parte de rebeldía que, bueno, pues ha tenido en algunos momentos determinados, bueno, pues cuando me ha hecho trabajar para un compañero, pues él no se sentía tampoco cómodo. O sea, creo que en ese sentido a él le ha faltado también el saber estar en algún momento determinado, ¿vale? Y yo no lo digo como crítica, o sea, lo digo, o sea, desde el punto de vista de que, bueno, pues. Si él de estas palabras, si es, lo ve esta conversación que estamos teniendo y las quiere utilizar en su beneficio de cara a poder conseguir algo más en un futuro, yo creo que lo puede hacer, ¿no? Yo creo que tienes que saber estar en todos los momentos, Javi, y hay que estar en las maduras y en las que no son tan maduras, ¿no? Y cuando no son tan maduras, es tan importante el saber hacer un buen trabajo como el levantar los brazos porque tú lo has hecho bien. ¿Sabes? Y esa parte es la que en muchos casos, cuando estamos en ese peldaño de arriba, no sabemos hacer, mucha gente, no sabemos bajar un peldaño y decir, vale, yo no tengo la capacidad en estos momentos de hacerlo como lo estaba haciendo en este otro momento, voy a hacerlo todo lo mejor posible para que mi compañero consiga ese objetivo que se estaba planteando. Pero ya no solo en el ciclismo, digo, en la vida en realidad no nos sabemos bajar del cajón. Y esa parte es la que muchos ciclistas deberían de aprender, ¿vale?
de cara a conseguir algo más tanto para ellos como para sus compañeros. Y quede como una crítica en el sentido de motivación, efectivamente, porque claro, Exactamente, o sea. yo también hago muchas veces la valoración, digo, bueno, vamos a ver, este señor ha hecho una gran carrera, el Giro de Italia, se ve con potencial, se ve mano a mano con un contador, es perfectamente legítimo que considere que está en condiciones de pelear por un objetivo y que tenga, se puede hacer como crítica o se puede hacer como elogio. En el sentido de, bueno, pues está dispuesto a correr para intentar una victoria en el Tour de Francia, pero si no, el gran interrogante o la gran duda es, no tengo nivel y por lo tanto he dado todo y no se me puede criticar, o sí tengo nivel pero no lo estoy dando todo. Y ahí es donde efectivamente la crítica, si es verdad que así es, que no lo está dando todo o que no tiene esa capacidad de sacrificio que tienen los demás. A ver si eso significa o puede presuponer una motivación. En caso contrario, volvemos un poco a los orígenes, al inicio de esta conversación. Estamos hablando de un tío con mucha clase, pero que a lo mejor no tiene la capacidad de sacrificio que tienen los demás, y es perfectamente legítimo y es Yo entendible. no creo que esa sea la causa, Javi. Lo que pasa es que muchas veces, bueno, ahí sí que puede ser cierto de que alrededor se haya creado una expectativa muy grande por lo que hizo en aquel Giro de Italia y él esté tan incómodo en esa situación, porque no es la situación que le corresponde, que ni siquiera esté disfrutando de lo que está haciendo. Es posible. Entonces, lo más importante es encontrar esa parcelita en la que tú te encuentras cómodo. Y ser el mejor de esa parcelita, ¿sabes? Ser el mejor de toda la cuadra no es tan sencillo, ¿sabes? Y llevar ese San Benito durante tanto tiempo, pues puede hacer que te esté haciendo, pues eso, aborrecer algo que a lo mejor está, que te gusta una, vamos, muchísimo, ¿no? Enric Mas, ¿qué me dices de él? Puede dar un paso adelante. A ver, yo creo que, mira, Federico el año pasado me tuve la oportunidad de retransmitir una etapa de, yo no me acuerdo, sí, del Tour con él y con Carlos Andrés. Hice una reflexión en la que, bueno, pues hay muchos corredores que mentalmente les da miedo dar un pasito hacia adelante, ¿no? Y bueno, le hemos visto que arranca, pero que no termina de arrancar, que parece que puede, pero no termina de poder. Bueno, se ha creado, a ver. Yo entiendo que ante esta situación, antes teníamos, pues eso, que sea Valverde, que sea Purito, que sea Samu, Teníamos a Óscar ganadores. Freire, Es que era tenías mucha relativamente gente fácil. Eran ganadores. Estos dos y, son claro, ganadores. bueno, yo no sé si no son ganadores, lo que pasa es que al final la responsabilidad estaba muy repartida. O sea, en la época de Miguel, pues Miguel se echaba todas las costillas Y y podía con ello. metía el 54, el 56 o el 64 y dice, bueno, quitaros del medio porque si no voy a pasar por encima, ¿no? Pero en esta situación, pues bueno, yo creo que también a lo mejor se les está cargando una responsabilidad en este caso, a estos dos corredores de los que me estás hablando, pues eso, muy por encima a lo mejor de sus posibilidades y muchas veces es querer y no poder, o pues eso, que te da miedo decir, arranco y a lo mejor pierdo lo que he conseguido hasta ahora mismo, ¿no? Yo creo que esa parte, pues eso, paraliza a mucha gente y luego pues también están en los intereses de los equipos, que prefieren estar ahí en un segundo cajón, en un tercer cajón, más que luchar por ganar y a lo mejor perder. Al final te juntas con muchas cosas y con muchas situaciones que bueno, pues que evidentemente en cada equipo hay un objetivo y solo lo saben ellos. ¿Quién te impresiona de los de ahora? ¿Ves a Pogacar como un supercrack, un fenómeno, un Merckx, un Indurain, un dominador en los próximos años, ¿no? A día de hoy lo está siendo, ¿no? Yo la duda que tengo es sobre todo su juventud. Creo que hacer madurar a una pieza exquisita tempranamente se te puede volver en contra. ¿Sabes? Creo que las cosas van demasiado rápido. Hay mucha gente con un interés impresionante de crear expectativas. Pues en edades muy tempranas. Y yo creo que mucho es porque es una manera de controlar lo que tú quieres que otros hagan. ¿Sabes? Cuando ya tienes una madurez, una serenidad, una experiencia, tú no puedes manipular, bueno, manipular no sé si es la palabra, no puedes conseguir lo mismo que una ramita, bueno, no es lo mismo intentar doblar un tronco gordo.
que una ramita pequeña, ¿no? Que se está creando, ¿no? Si tú vas a una carrera de juveniles ahora, te vas al Besaya, te vas a Ichulia, están todos los managers de medio mundo intentando buscar el nuevo Pogacar, el nuevo Egan Bernal o Remco Evenepoel o un montón de corredores de estas características que bueno, pues que estamos haciendo madurar el árbol demasiado pronto y me da la sensación de que la fruta hay que dejarla madurar su tiempo suficiente para no tirarla antes de tiempo, Javi. Yo creo que ojalá dure muchos años y ojalá nos dé muchas alegrías porque verle correr es una auténtica gozada. Lo que más me impresiona de Pogacar es su serenidad y su saber estar en carrera Es verdad. por encima de sus capacidades físicas y de lo que puede llegar a conseguir, ¿no? Pero se le ve con un aplomo, con una, o sea, con una transmite una seguridad que en un chico de su edad no es comparable. O sea, me estás diciendo que le estamos metiendo ya mucha presión a Carlos Rodríguez, a Juan Ayuso y compañía, porque son Bueno, creo. chavales con 20 años, con 19. Lo más importante de Carlos Rodríguez, yo creo que es el equipo donde ha caído. Yo creo que le están haciendo madurar, o sea, aunque tiene un talento y una clase impresionante, creo que ha caído en un equipo donde no tienen prisa, donde tienen capacidad de darle su espacio y darle su tiempo para que madure correctamente y ojalá así sea, ¿no? Yo no le conozco tampoco personalmente, pero conozco personas que han estado y que están muy cerca de él y aparte de ser un chaval brillante en los estudios, una persona inteligente, creo que bueno, pues que no viene pasado de vueltas. Y bueno, pues creo que eso es muy importante, ¿no? Porque estamos viendo chavales hoy en día, pues en categorías de cadetes, junior, que ya llegan con los mismos kilómetros con los que terminaba yo mi carrera profesional, con 20, 25 mil kilómetros. Y ostras, cuando llega profesional, eso se hace 100 mil, o si no, es imposible que mantenga ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente me gustaría que así sea y que, bueno, pues que estos chicos, evidentemente, pues eso. Yo creo que el entorno donde caes y los profesionales que se acercan a ti son muy importantes. Yo conozco otro, Javi, por Romo, que está en Están. el Astana. Me parece otro chaval, pues eso, entero completamente, porque viene de otra faceta deportiva. Se pegó una exhibición en el Campeonato de España que llegó a ganar hace un par de años. Eso le permitió pues ahora estar en un equipo como Astana y lo más importante pues es sobre todo que tengan gente sensata acerca de ellos y que vean en ellos un talento que hay que cuidar, que hay que educar, que hay que formar para que pues el día de mañana nos dé muchas alegrías. Pues me parece que no va a ser así, querido Carlos, pero es lo que hay. La reflexión tuya es más que importante y además es una reflexión que comparte muchísima gente, pero esto ya no hay quien le ponga freno. O sea, lo Sí, llaman Javi, hombre, que no. la pandemia nos está tranquilizando y estamos siendo todavía cada día más Sí, solidarios, ¿no? No me digas, Javi, sí, aquí en mi sí. zona es así, ¿eh? Ya lo sé, que en tu zona soy muy flemático. O sea, lo que te quiero decir es que lo llaman detección del talento precoz. Y eso ya va a misa. O sea, cuando alrededor de una persona con talento hay tantísimos intereses, tantísimo dinero, tantísima gente dispuesta a pillar cacho, a buscar rentabilidad, va a haber que cambiar la mentalidad de todo el mundo. Es decir, la pena es que efectivamente el que no tenga la madurez necesaria para soportar la presión que exige el deporte de altísimo nivel, lo puede pasar mal a título personal. En el aspecto deportivo, la historia va a ser bien diferente. En el aspecto deportivo, es muy probable que dentro de nada, lo que hoy está ocurriendo, es decir, esa, me atrevería a decir casi que excesiva longevidad, que no es el mismo que Alejandro, excesiva longevidad de muchos corredores, pues Alejandro es un poco el referente, no es menos cierto que hay montones de corredores, bueno, montones, hay muchos corredores con 37, con 38, con 39, ahí tienes a Herbitia, a Luis León Sánchez, no sé qué, están todos en los 38, 39 años, ¿no? Y además rindiendo a un nivel muy alto. Eso va a variar. Va a variar porque lo que es imposible es que un chico que está a los 17 años, como tú dices, haciendo 30.000 kilómetros, pues es
prácticamente imposible que llegue, que pase de los 28, pero bueno, nos tendremos que acostumbrar Piensa, nosotros. Javi, que una época en la que, pues eso, con Jan Ulrich, ¿no? Yo creo que fue un referente. Igual, 21 años. Yo creo que hay una locura y una paranoia bestial ahora con encontrar a ese talento y que, bueno, pues siempre ha habido sub y bajas en todas las cosas, ¿no? Y evidentemente encontrar talentos y tirarlos o desaprovecharlos en un espacio tan corto de tiempo. Yo creo que hay gente inteligente y gente brillante en esta vida que dice, o sea, cuando a un ciclista sé que le va a sacar el jugo solo en 2 o 3 años y se lo puedo sacar en 10 o en 15 como un Alejandro Valverde, ¿qué es más rentable, no? Si estamos a veces en el cortoplacismo del que hemos vivido de pegar el pelotazo, esto tiene los días contados, Javi. Y yo creo que al final la cordura y el entendimiento de muchas cosas nos van a llevar a ver las cosas de una manera diferente. Es muy difícil, Carlos. Yo no te quiero llevar la contraria porque estás aconsejando bien. Me encanta, Javi. No, es muy difícil. ¿Tú cómo le dices mañana a un tipo como Pogacar que es capaz de ganar con 10, 20 años o a un tipo como Ya es tarde. Vingegaard? ¿Qué haces? Hay que hacerlo Pero antes, ¿no? No dejarle ni pasar a claro, profesionales. evidentemente, el tema es que estos corredores ya están brillando, pues eso, como estrellas que son. O sea, no estamos hablando de corredores que están comenzando. Yo creo que la cordura y la sensatez tiene que venir antes, ¿no? Y bueno, pues hay muchos managers o directores en el campo profesional que se dedican a confundir a los chavales de esa manera, ¿sabes? Entonces, estos son los que antes o después pues terminarán volviendo pues por donde han vuelto siempre. No sé cuándo será eso, pero yo te digo que desde que aparecieron los datos, el Big Data, cuando tú ves que un chaval con 18 años tiene unos números que te permiten ganar el Tour de Francia, es muy difícil parar eso, es muy difícil. Y a mí no me preocupa tanto. No, sí, eso no se debe parar, Javi. O sea, al final esos datos están ahí, Ya, pero pero le esos tienes que datos al decir, le final. tienes que decir, sí, vale, tienes estos datos, pero vas a correr 2 años en sub-23, no vas a pasar a profesionales hasta los 22. Y te Que tiembla no, el no, Javi, las pulso. cosas. No, Javi, yo creo que ahí está la sensatez y la madurez de aquellos que tienen que tomar esa decisión. Cuando tú llevas a un corredor, pues como es el caso de estos chicos de los que estamos hablando, que ya vienen con unas capacidades y unas cualidades sobrehumanas, pues no puedes hacer nada. Pero, joder, hay muchos chavales, afortunadamente, cada día más, que quieren correr en bicicleta. Hay mucha gente con una formación muy importante y a esos son a los que tiene que llegar este mensaje, ¿sabes? Sí. Entonces, esas personas son las que tienen que ver que la maduración tiene que ser un poquito más lenta de la que de la que esto. El problema surge cuando hay muchas personas que las capacidades son las justas, ven a un talento y le sacan el jugo en 3 días, que ese es el problema que hay cuando se masifican las cosas y parece que todos son entrenadores o que somos entrenadores o que somos coach o que no somos coach o que somos fisios y no somos fisios o que hacemos esto, que hacemos aquello otro. Evidentemente ahí está el problema, ¿no? Pero bueno, todo eso en todo el mundo donde hay un motivo económico, pues al final, evidentemente, surgen estas cosas. Pero también hay gente muy buena que se va a llevar a los corredores, a los ciclistas o los deportistas por el camino correcto, dándoles la formación necesaria en cada momento. Y esos profesionales, que te puedo asegurar que son muchos, y yo tengo la suerte de conocer a bastantes de ellos, y coinciden todos en que, bueno, pues que esto posiblemente sea una situación, pues bueno, provocada por esa circunstancia, ¿no? De que te ha llegado un Egan Bernal, un chaval que viene de la montaña con unas cualidades espectaculares, te llega a la carretera y te es capaz de ganar en el Tour de California como ganaba, te llega y te gana el Tour de Francia después de haber hecho segundo o después de haber ayudado a su compañero a ganar, te llega un Pogacar que desborda y deslumbra desde el primer día y hace que la gente pierda el horizonte. Pero mantener a esos talentos de esa manera año tras año no es para nada sencillo, Javi. No, si no es sencillo, si el problema no es ese, si en eso estaremos de acuerdo, el problema es cuando te va a venir el paisano que tiene un sponsor para 3 años y quiere sacar rentabilidad a ese chaval en estos 3 años y a ese chaval le estás ofreciendo un contrato descomunal, descomunal y a lo mejor de 4 o 5 años
Y esto, que es perverso, lo sabemos, no es nada bueno. Es muy probable que muchos de esos corredores se queden, por mucha clase que tengan y muchos datos que den, se queden a mitad de camino porque la cabeza no, porque no tiene la madurez necesaria para soportar adversidades o situaciones complejas o difíciles, etcétera. Sin todo eso estamos de acuerdo. Pero la realidad es la que es. Ese chico, esto, el problema de esto viene desde que aparecen los datos. El Big Data. Cuando te aparece la detección del talento, estás perdido. En el momento en que sabes que hay un chico que tiene condiciones para ganar un Tour de Francia, el tema está Pero perdido, Javi, porque va a ¿qué? venir alguien con un talonario por delante y sí, solo su padre o un mentor, un asesor, etcétera, muy cercano, le puede convencer. Y es muy difícil convencer a una persona con 17 años, o con 18 años, o con 19, de que renuncie a un contrato de 5 temporadas de un dinero importante que no voy a decir. Es muy difícil, No, Carlos. pero Javi, o sea, piensa que todos esos datos al final tienen que estar gestionados por una centralita. Y esa centralita, para encontrar la madurez de la que hablábamos de un corredor como Pogacar, ¿vale? No es tan sencillo, ¿vale? De un corredor como Jan Ullrich en su época, todas esas cosas no son sencillas. Entonces, evidentemente, pues estamos viendo una situación en la que toda esa información lleva a muchos a la confusión, padres, hijos. Entrenadores, managers, directores, etc. Que bueno, pues que todo tiene que haber reajustes, Javi. No todo es tan sencillo ni es tan fácil que, bueno, pues eso, corredores de ese talento, de esas características, salgan cada tan poquito tiempo. Hay algunos que tienen que tomar más tiempo y otros, evidentemente, pues bueno, tienen esa facilidad para hacerlo y el que tenga esa facilidad, evidentemente, estará ahí. Y le sacarán el jugo en 3 años, o en 4 años, o en 2 años, o en 1 año, y aquel que no tenga esa madurez tan rápida, pues tendrá que tomarse su tiempo y de ese disfrutaremos mucho más. No, yo creo, yo en lo que sí estoy de acuerdo totalmente es que... Mira, mira, Javi, quién ha venido a buscarme, mira. Hombre, Saluda, saluda aquí a la prensa. hombre, ¿cómo se llama? Jackie. Jackie, qué bonito, Bien. qué Me ha venido bonita. aquí, ya me viene a buscar para que le saque ya de No paseo me ya. extraña, no me extraña, porque como dice el refrán que por reyes se conocen los bueyes, que nunca he sabido muy bien la... Tú lo has oído muchas veces ese refrán, ¿no? Por Yo es bueyes se que conocen los reyes. yo lo mezclo, Por Javi, los reyes. refranes. No, no, por reyes se conocen los bueyes, que quiere decir que los días se alargan y sin embargo me estoy fijando porque nos hemos enfrascado aquí 2 horas, una charla y una conversación y me parece para estar toda la tarde, pero es un abuso por mi parte, así que te voy a despedir. Ya charlaremos que tengo que ir al centro de alto rendimiento de ahí de Ávila. Te tengo que poner en forma, bueno, en forma no, te tengo que poner bien a puntito una bicicleta eléctrica, Javi, Sí. para que nos demos un pasito los dos con la bicicleta eléctrica, que no nos Correcto. tenemos que cansar ni uno ni el otro, ¿vale? Vale, Yo perfecto. te ¿Te parece bien? Perfecto, voy a ir a hacer unas Y sesiones allí. luego ya nos comemos un chuletoncito Como Dios o alguna manda. cosa de ese O tipo. algo, o algo, algo, Y un algo. tiramisú. Exactamente, el tiramisú que no falte. Óyeme, que encantado de verte, encantado de escucharte, sobre todo de que nos reconcilies con el pasado y sobre todo desde tu experiencia también que les adviertas a las... ¿Qué mayor me has hecho en un momento, No, Javi, no, macho, con no, el a las pasado? Dime con el generaciones. presente, por favor. A las generaciones venideras. El presente es tu trabajo, el presente es tu docencia, la que nos has dado hoy, y el presente es permitirnos recordar momentos fantásticos de la historia del ciclismo. Porque si hay un día, lo comentaba alguien por ahí antes, ¿no? Si hay un día de verdad que hay muchos momentos mágicos en la historia del ciclismo, pero un día en el que yo creo que se emocionó toda España de una manera especial fue ese día de Alpeduez, quedará para la historia del ciclismo. Pero es toda una carrera, es toda una vida, es una cantidad enorme de reflexiones, de aprendizaje, y para mí ha sido un placer, como siempre, estar un ratito. Pero vaya pechada que nos hemos dado 2 horas, se me ha ido el tiempo volando, lo siento mucho. Me está temblando hasta el pulso, Javi. ¿No se ve la cámara vibrar ya o qué? Pídeme perdón a Piedi porque he abusado de tu tiempo y no era mi intención. La Pidi está encantada, Javi. Dice, 2 horas que me has dejado tranquila de darme guerra. Eso sí, eso me lo agradecerá, habrá dicho. Que 2 horas más a gusto está y más tranquilito. Cuídate mucho, Carlos. Seguiremos hablando, Javi, un ¿vale? abrazo y gracias a todos. Un Chao, abrazo chao. muy fuerte. Chao, chao.